Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente. Caja Pop. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Arrancamos Gol y Puerta, un placer estar con ustedes. Programa, mire, histórico. Hace 10 años que el equipo de León andaba en Brasil, andábamos en Brasil en cobertura y para una de las citas más importantes en la historia del Club León. Cierto, fase de grupos no era ganar un título, pero meterse a jugar al Maracaná necesitando no perder para dejar fuera al Flamengo y calificar a la Copa Libertadores de América, no era una tarea sencilla. Pero bueno, tenemos material exclusivo que vamos a compartir con ustedes, que lo hemos desempolvado, es una cápsula del tiempo, y hoy hemos abierto esta cápsula y vamos a tener un programa bien interesante. Gracias a la banda que está conectando con nosotros. 10 añotes, vean nada más la chulada de máscara que se ha aventado el buen Omar Rosillo para celebrar, para conmemorar, para recordar. Para aquellos que no lo tengan tan claro, ¿dónde andaba León hace 10 años? Hace 10 años el equipo de León se partía, se dividía, tenía que navegar por aguas turbias en la liga donde no andaba, donde había un equipo alternativo y donde necesitaba milagros para avanzar a la liguilla, y esos milagros se dieron. Mientras tanto, el sueño de la Copa Libertadores era defendido por un equipo muy interesante que era halagado y alabado en Sudamérica. Y también la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no se consolidó en la Copa Libertadores? Porque luego regresaron ese equipo de Copa Libertadores y fue bicampeón del fútbol mexicano venciendo a las Águilas del América en una liguilla donde marcaron 17, perdón, vencieron a Pachuca donde marcaron 17 goles en una liguilla, algo que es una locura. Bienvenidos, gracias a Caja Popular San Nicolás, la cooperativa de la gente, préstamos, ahorros financieros y mucho más. Además, tiene el préstamo ordinario. Ahorita tú llegas y pides una lana y le cambias los zapatitos al poderoso. ¿No te da pena pasar por el novio, la novia, el novie, el amigue, y que de repente, uy, las llantas, le íbamos a cenar, y las llantas, papá? O tienes que salir de carretera, simplemente tu unidad necesita andar al 100, porque tú no sabes de emergencia, ya necesita que le cambies llantas. Bueno, ve con los amigos de Caja Popular San Nicolás, que tienen un préstamo ahí, muerte lenta, papá, muerte lenta, segura. Además, si te vuelves socio de Caja Popular San Nicolás, tendrás un montón de beneficios. Date la oportunidad y visítalos al epicentro del cooperativismo. Gracias también a Top Home Vallarta, que está con nosotros presente. Gracias por el patrocinio, por el auspicio. A Pescados y Mariscos El Tuzo del Mar, a tu paladar. Espectacular la calidad de sus productos, pero también la magia con la que prepara los productos el buen Tuzo. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias también a los amigos de Top Home Vallarta. Ya pasaron las vacaciones. ¿No te fuiste de vacaciones? Bueno, en algún momento que decidas descansar, vas a tener la oportunidad de elegir. Estolquéalos, métete ahí en Instagram, ve sus redes sociales y te darás cuenta que tiene una opción para ti, una opción distinta, diferente, de calidad, una opción top, como solo Top con Vallarta lo tiene para todos y cada uno de nosotros. Gracias a todos los que están conectados, los amo futbolísticamente, los extrañaba. Dejen su like, pongan el dedo donde me gusta, es la manera de avanzar. Vamos 37, esto irá avanzando. Paco Cepequeño Vela, O Daditos. Qué buena película, Si usted no ha tenido la posibilidad de ver Ciudad de Dios, véala, por favor. Qué película. Con Buscapé, con C. Pequeño, que era Daditos. Qué película. De verdad, qué película. Búsquela. Ciudad de Dios. Si estás incorrecto, exijo tu baneo. Jesús Aguirre, no sé de qué hablas. Pero bueno, también paso a saludar a Omar Rosillo, que es uno de los principales
cómplices, compinches, alcahuetes. Somos de los alcahuetes de Gol y Puerta, somos todos unos alcahuetes, nos alcahueteamos entre nosotros. Y la verdad es que esto no puede avanzar si no está Omar, ¿no? Hay un gran trabajo detrás y tiene que ver con esa capacidad de operar, pero también de organizar, de ser claro, de tener una visión clara de las cosas, punto, sencilla, elaborada, como sea, pero clara, directa, sin titubear. Sin él, pues no pudiéramos. Lo haríamos en Hi-Fi o en Sónico, no sé. Dice la gente que está conectándose con nosotros, vamos rápidamente, mucha gente que ya está conectada, Poncho Mayer, like, gracias. Gracias por sus likes. 10 likes. ¿Por qué tanta pobreza, cabrón? Se les acaban, los andan guardando para Navidad. ¿Por qué tan poquitos like? 13. Pero bueno, ahí va. Estamos arrancando, no importa, 10 minutos de programa. Jesús Aguirre, Poncho, el primero en llegar, Mayer. Poncho Mayer, Jesús, el alumno de más rebelde, Aguirre. Está también participando Francisco Vela. El Juanjo Hernández, humo, humo. Ahí vamos, ya llegó Firulais, la mascota de Poncho Mayer. Dice también Carlos Mata, buenas noches, locos. Se vienen videos inéditos, es correcto. Reestrenos. Ya vieron la luz en algún momento en Canal 6 cuando era la afición, pero ahora los tenemos desde Brasil a dos personajes que son muy importantes en la historia moderna del Club León, que hablaron con nosotros en Brasil, estando en el Estadio Maracaná. Ya platicaremos algunas locuras de lo que pasó allá. Como hay nada bueno de qué hablar del presente, hablemos de 10 años. Nos vemos el jueves, cuando gustes, mi estimado. Cuando gustes. Hoy estamos conmemorando de eso. Hay otros temas también. Vamos a hablar del equipo de León. Ahí está. Habló Jorge Bava, habló Mauro Néstor Gerg. Les tengo reporte de Adonis. Platicamos con Adonis Frías, que nos dice qué pasó. Pero si quieres caerle, o te ayudamos, mi Juanjo, y te bloqueamos, sin problema. Venir a llegar y muy gallo, y yo soy, y la muy guapo. Aquí cero tolerancia, esas malteadas, cero tolerancia, mi Juanjo. Sí, anulo eso, dice Poncho Mayer. Poncho, estás maldiciendo al pobre Omar. Gracias, Omar, que Dios te dio un hijo como Emilio González. Oscar Andrés, qué buenos recuerdos, Paco. Sí, la verdad es que sí. Y vamos a ponerle los goles, pero la verdad es que vamos a tener problemas con Fox Sports, o en este caso, pues ya Disney, ¿no? Que ya son los tenedores de los derechos de esta cadena. Pero bueno, bienvenidos todos. Hablaremos de este equipo de León, que me parece que no hay novedad. Hoy me parece que con las mismas formas no les alcanza para ganar. Ya lo habíamos dicho, el equipo verde y blanco era para lo que alcanzaba, que mientras se dieran los resultados, qué bueno, las formas seguían siendo todavía una duda, y que a pesar de esa gran racha, en la que se habían metido, o en esa racha positiva, pues no habían ni siquiera podido meterse en zona de calificación directa, estaban en los últimos lugares de play-in y tenían un average negativo. Bastó solo una derrota, en la fecha 14, para que el equipo saliera de play-in. Y que además se comprometiera su calificación. Sigue estando en sus manos porque ganándole a Pumas, que es con el que se va a meter el duelo directo, pues mantiene vivas las esperanzas, ¿no? ¿No? En fin. No ofenda las claves. Sí, nos equivocamos ahí en el tweet, pero no lo vamos a borrar porque somos imperfectos. Pusimos, arrancamos Gol y Puerta, putos claves. Que tiene León fuera del play-in, programa histórico, 10 años del Maracanazo. Gustavo Matos Sancho González del Maracaná, Boselli y Elías recuerdan el Maracanazo. Bava explica las decisiones de la derrota. Eso también sería interesante escuchar a Jorge Bava y a Mauro Néstor Gerg. Dice, espera tu agudo análisis del sábado. Ahí vamos, mi Juanjo, ahí vamos. Samantha Gómez, buenas noches, dejen su like. Gracias, Samantha. Platícanos cómo se vio el volcán. Hoy el agua, el volcán. ¡Eclipse! En 1991, pues yo era un mocoso, y la verdad que era algo espectacular, ¿no? Donde yo vivía, ahí sobre Paseo de los Insurgentes, estamos hablando de hace, pues, 33 años, pues había casas donde tenían, pues, gallinitas, tenían animalitos, ¿no? Y de repente se hizo oscuro y los animales se comportaron como si fuera la noche, y cuando minutos después estaba regresando toda la normalidad, se comportaron como si estuviera amaneciendo, ¿no? En un fenómeno que para mí a esa edad, pues fue impactante. Hoy es algo parecido. En Mazatlán se vio como se vio acá en León
hace 33 años, acá ya fue completo. Dice Poncho Mayer, estoy triste, tocayo, está bien. Hola Samantha, dice Poncho Mayer. Carlos Mata se ríe. Poncho, el enamorado de Samantha Gómez. Mayer, ájale. Qué cosa aquí, ¿no? Alguien de aquí va a salir con algo, pero bueno. Jesús Aguirre, gracias. Hay mucho de qué platicar. Quiero empezar, ojalá y nos puedan aguantar. Vamos a empezar con lo que pasó precisamente con el equipo de León ante Gallos Blancos del Querétaro. Y yo les hago una pregunta. Entiendo que hay una serie de eventos que han desencadenado en situaciones complicadas para el equipo de León. Por ejemplo, la cantidad de lesionados, ¿no? Eso lo viene arrastrando desde el Arcamón, quien, por cierto, hoy fue despedido de su puesto como entrenador de Cruzeiro tras haber perdido la final del torneo de Mineirao, que es como el torneo del estado, es como si aquí se jugara la Copa de Guanajuato y que jugaran entre equipos de los municipios del estado. La pierde ante Atlético Mineiro, pero hay un comunicado que llama la atención donde habla de ciertas desavenencias con la directiva y las formas, ¿no? 3 meses después no está Nicolás Arcamón. Retomo, Larcamón acusaba que había una gran cantidad de lesionados, hoy lo sigue habiendo, está bien, hay un montón de vicisitudes. Ok. León en este momento no tiene la calidad que tienen equipos de primer orden, que son los primeros cuatro del fútbol mexicano. Si ustedes me dicen, bueno, perdió contra esos equipos, pues yo lo entendería, ¿no? Son esos puntos que perdió ante América, son esos puntos que perdió ante el equipo de Toluca, son esos puntos que perdió ante Pachuca, los que hoy lo tienen fuera de la tabla general de los hasta de la zona de play-in. No. Los puntos que hoy tienen fuera al equipo de León de la zona de clasificación del play-in y sobre todo lejos de la posibilidad de calificar, no cuarto, no tercero, no quinto, no, sexto en la tabla general para pasar directo, son los puntos que dejó ir contra Mazatlán, donde empató a 2. Por cierto, Mazatlán sin entrenador ahora, se fue Rescalvo y su hermano, su cuerpo técnico, los españoles, fueron los puntos que dejaron ir ante Xolos, increíblemente, sí, ya van 4 puntos, porque aunque no ganó, no perdió, empató. Son 4 puntos. Y el partido que pierde con Querétaro. ¿Por qué? Porque hago énfasis en estos puntos, en los de Mazatlán, Tijuana y Querétaro. Mazatlán es un equipo que acaba de perder su entrenador y que está pasando una severa crisis desde hace mucho tiempo en resultados, ¿no? Ese día que León jugó contra Mazatlán, Mazatlán también tenía una cantidad importante de lesionados. León no pudo ganarle a ese Mazatlán. Y lo decíamos en este espacio, si no estás para ganarle a Mazatlán, ¿a quién demonios te vamos a exigir que le ganes? Ok, pasa Mazatlán, pasa Xolos, lo tuviste, te lo sacan de último minuto. A este Xolos que no ha ganado en todo el torneo, que tiene una crisis severa con Miguel Herrera, no le pudiste ganar, perdiste otros 2 puntos. 2 de Mazatlán y 2 de... De Tijuana, ya son 4 puntos que te faltan. Si no le pudiste ganar a esta versión de Querétaro en tu casa con la necesidad, con la obligación de ganar en la fecha 14 para meterte en la pelea por los puestos directos, ya son 7 puntos. Es cierto que ustedes pueden decir, o los futbolistas, o el técnico, o el directivo puede decir, Paco, tú estás hablando con el periódico de lunes. Totalmente de acuerdo. Pero me parece que en este momento, no sé si coincidan conmigo, León está lejos de la primera división de la Liga MX. Y la primera división de la Liga MX es Toluca, es América, es Tigres, es Pachuca, es Monterrey. Esta es la primera división en este momento del fútbol mexicano. La segunda división es Necaxa, León, Chivas en este momento, Pumas, Santos. ¿Qué otro equipo? Querétaro, que acaba de subir a la segunda división. Y de ahí para abajo, los Atlas, Juárez, San Luis, Mazatlán, Xolos, Puebla, son la tercera división. Para mí está dividido en este momento así. Si tú no le puedes ganar a esos equipos, con esos 7 puntos que dejaste ir, hoy tuvieras 27. No le estamos pidiendo a León
los puntos que dejó ir contra América. Que por más que digan y el análisis digan, es que ningún equipo le ha pasado por encima a León. Pues me parece que ese es el discurso que le puede aplicar al Puebla en su momento, ¿no? Donde era admirable reconocer a un equipo de Puebla que iba y complicaba, pero que al final del día, aún comenzando ganando 2-0, le pasó con el América, lo terminaba perdiendo porque no tenía jerarquía, porque no tenía la calidad y porque terminaba perdiéndolo y Puebla pasaba a ser un equipo anecdótico, ¿no? Que te dejaba la anécdota de que por poco y le gana, ¿no? ¿Viste cómo le complicó? Pero no le ganó, ¿no? León no es Puebla. No son los puntos que deja ir ante América, no son los puntos que deja ir ante Pachuca, no son los puntos que deja ir ante Cruz Azul, no son los puntos que pierde ante Toluca. Eso está bien. Está bien, hoy León no pasa por un buen momento. Son los puntos de rivales. Por eso la molestia de mucha gente cuando pierden con Mazatlán, o que empatan con Mazatlán, o que no ganan con Xolos, dice, esos son los clave. Estos puntos son los clave, porque son los rivales a los que ahorita le puedes ganar. Con estos 7 puntos, hoy León estaría entre los 4 mejores del fútbol mexicano. No los puntos, insisto, que perdió con los de arriba, sino con los que no pudo ganar, con los que hoy están abajo. De verdad, Mazatlán también tiene una gran cantidad de lesionados. No puede ser posible que no le puedas exigir a León que le gane a Mazatlán. Con todo respeto para el esfuerzo que hace Mazatlán, le mando un gran abrazo a la gente de Mazatlán, que nos trata muy bien, a Gaby de prensa. De verdad, el tema tiene que ver con el plantel, con los objetivos, con la calidad que tienen colectiva e individual. De verdad no pudiste ganarle a Mazatlán, de verdad no pudiste ganarle a Xolos, de verdad Querétaro, esta versión de Querétaro del domingo, que me parece es la más pobre de mucho tiempo, te termina por ganar en una exhibición de un partido donde yo voy de acuerdo, ¿no? Yo voy de acuerdo, a lo mejor se puede exagerar algunas cosas, pero para ganar necesitas goles. Para que haya goles, la pelota tiene que ir a la portería. Y el León sí disparó 3,746 veces, pero ninguna fue a la portería. Hasta que entró el diente, ¿no? Un par. Ni a la portería iban los envíos de León. Una pobreza brutal del equipo de León. Predecible, con poca electricidad, con errores graves de Napoli. Errores hasta básicos, de cómo está perfilado, de las pelotas que pierde en aspecto físico. Matan a Iván Rodríguez, cierto, Iván no está en su mejor versión. Pero Iván Rodríguez termina exhibido por todo lo que tiene que hacer para salvar la chamba a Napoli, ¿no? Los recorridos que tiene que hacer, es más campo, ¿no? Esa es la realidad. Napoli no es jugador para León. No, no en este torneo. Yo no sé si el próximo. Yo no sé hoy, de verdad, no existe una justificación deportiva que mantenga la continuidad de Napoli en la titular. En la titular, para mí está por delante del Sebastián Santos. ¿Por qué lo pone el técnico? No sé. Porque confía en él, porque lo tuvo en Liverpool, porque él lo trajo. No sé, pero es una fe que comienza no solamente a ser incómoda para la gente, sino que además comienza a ser nefasta para las aspiraciones del equipo de León. Y cuando hablo de nefasto es en el más puro y estricto sentido futbolístico, porque tiene una cantidad de errores partido tras partido que es de verdad insostenible. No está al nivel hoy de lo que requiere León como refuerzo, ¿no? Es increíble cómo entraron los chicos Barajas y cómo entró el chico Cervantes, que ese es otro pollito que nos vamos a echar. Para eso, ¿no? Vemos las imágenes, ¿no? Vamos sacando las imágenes de la llegada de los equipos. O antes, vamos a la pausa, para que no se nos junte aquí, no nos vayamos a mosquear. 13 likes. Déjame, doy un refresh, capaz que ya cambió. Y yo todavía con eso. Ahí va, 29, 69 personas viéndonos. Hoy es un programón histórico, ¿eh? Hoy tenemos palabras desde Brasil, de Gustavo Matosas y de Nacho González. Antes hagamos una pausa y seguimos hablando de León contra Gallos Blancos del Querétaro, donde León certificó que ha sido un torneo muy, muy malo, muy malo, porque no le puedes ganar. Ojo, hoy no le estás pidiendo a León que le gane a Pachuca, que le gane a Cruz Azul, que le gane a América. Hoy los puntos que le faltan para estar en la zona de calificación son los que dejó ir ante rivales de una menor categoría y jerarquía. Y yo no compro en el mundo competitivo
Yo no le compro que no hay una obligación. Cuando tú tienes las herramientas para hacer algo y no lo haces, porque te la están dando, las tienen. No me digan que Mazatlán es mejor que León. No me digan que Tijuana es mejor que León. No me digan que Querétaro es mejor que León. Cuando tú tienes todo para salir adelante y no lo haces, aguas, aguas, pausa y regresamos. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nicolás. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León, con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos. Regresamos, gracias por acompañarnos. Sí, estuvimos ahí en el estadio hablando desde temprano. Vamos a regresar con el análisis. Antes quiero también agradecer a Caja Popular San Nicolás, la cooperativa de la gente, a Topcon Vallarta. Gracias también a Tortiluchas. Gracias también a los amigos de Pescados y Mariscos, el Tuzo del Mar, a tu paladar. Qué cosa lo del Tuzo, ¿eh? De verdad. ¿No me quieren creer? Van a ver. Y si ya fueron, móchense. Oigan, antes de pasar y seguir con lo que vimos del partido de León contra, porque hay todavía temas, y quiero escuchar también a, y antes de escuchar a Baba, yo quiero dar mi opinión con respecto a lo que hizo Guerra como lateral, a lo que hizo Tecillo como lateral, y a lo que hubo, ¿no? Porque es por esas dos bandas donde le cae el gol. Tecillo no es, no es lateral por izquierda, o sea, tiene Osvaldo Rodríguez, que es mejor marcador, y Guerra comete el penal cuando podía haber estado ahí Cervantes. En fin. Bueno, vemos las imágenes de Adonis Frías y de Fidel Ambriz. Fidel Ambriz ya dejó las muletas, ya está en esa fase del proceso, todavía tiene la bota ortopédica, todavía le queda un rato. Se hablaba de que para la liguilla tal vez estaría presente. Yo creo que se ha comprometido el tema de la liguilla. Ahorita podemos hacer esa encuesta, ¿no? Si a León le va a alcanzar para calificar al play-in. Dice Alejandro Tapia, si vamos a hacer el ridículo, mejor jugamos la vida con los chavos. Leonardo Fuentes, ni vale la pena que se juegue, un jefecito es natural, su posición, cada que hace el León, se ve lento, Elías es un huevonazo. Híjole, yo, pues a mí me critican que Elías es un huevonazo, revisen sus números, ojalá me pudieran tener los números contrarios a lo que les digo. Ahora, yo no voy fuera de razón, o sea, ustedes pueden criticar, lo único que no, hay unas cosas que no, algunas expresiones que no comparto, que rayen en lo vulgar, ¿no? En el insulto fácil, ¿no? En la mentada de madre, en ciertas cosas, insisto, también entiendo que, pues, la expresión es el clamor popular y desde el anonimato algunos lo hacen, ¿no? Yo lo de Elías, a mí me parece, evidentemente, Elías no es el Elías de hace 10 años, pero para mí Elías es el de los tipos que más calidad tienes. Que ya no es lo mismo, totalmente de acuerdo, pero Elías es de los mejores jugadores que tiene el equipo de León, ¿no? De los mejores jugadores que tiene el equipo de León, ¿no? Dice Tuca, Paco y otros más son los únicos que ven jugar bien al maleta de Elías. Está bien, yo no, mi opinión no tiene por qué ser popular. Y de eso, porque muchos acusan, no, es que eres un vendido, lame bolas, lame pelotas, lame botas, porque hablo bien de Elías. Esto es mi opinión. Doy mi opinión de lo que yo veo. Si no tenemos la fortuna de ver lo mismo, tenemos la dicha de ver diferentes cosas y de enriquecernos, ¿no? Pero pues es como si yo les dijera que ustedes son un hooligans porque lo revientan. Pues tienen su opinión, yo tengo mis datos, tengo mi opinión, pregunto, investigo, indago y reitero, no es el Elías de hace 10 años, pero por supuesto que no, pero es el tipo de más calidad que tiene el Club León, ¿no? Tiene todavía mucho lesionado lo de Mena, aunque Mena pues ya no estaba jugando. Ahí vemos al buen Fidel Ambriz. Estas imágenes son exclusivas, insisto, a la llegada de los equipos, ¿no? El día sábado por la tarde. Nosotros llegamos
2 horas y media, a veces hasta 3 horas antes de los partidos, para tener pues este tipo de cosas para informarlo. Le decía, ahí veíamos a Adonis Frías y nos acercamos a preguntarle a Adonis, a falta de un examen médico del equipo de León o de un comunicado médico, y me atrevo a decirlo porque pues al no estar en una convocatoria y no ser una decisión técnica o táctica de Jorge Baba, pues hay un motivo, y es un motivo clínico, médico, y no hay un boletín, por las razones que usted guste y mande, ya lo hemos hablado aquí un montón de veces, ¿no? Bueno, pues mi obligación es no esperarme a que lo diga el club, es irlo a buscar. Y platicando, plática que fue de, pues es que ni siquiera es una plática, fue un diálogo de tres intervenciones. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo vas? Bien. Oye, ¿cómo vas? ¿Es algo muscular? No. Es una sobrecarga. Está sobrecargado el buen Adonis Frías. Dice que no habrá problema para estar ya en el partido contra los Pumas de Universidad. Y lo de Fidel Ambriz, pues es un tema que tiene que ver con su recuperación, porque fue operado del quinto metatarsiano de la pierna izquierda. Va a tardar todavía algunas semanas el contención de los Esmeraldas, ¿no? Dice Carlos Mata, acusan de rateros a los Martínez. Dame paciencia. Se han equivocado. Pero el aficionado de León no puede sentirse robado. Que a lo mejor hoy no son sus mejores momentos económicos y tienen que apostar por fichajes en cuanto a lana, no tan onerosos. De acuerdo, no le gusta la opción. A mí no me gusta. Por Dios que tampoco me gusta. Pero de eso a decir que lo están robando, bueno, y quien lo diga, pues que lo compruebe, ¿no? Evidentemente no son los mejores resultados, pero yo todavía no veo al que es el nuevo campeón de la CONCACAF, y el actual campeón de la CONCACAF es León. O sea, y no es pasado, no fue hace 20 años, no fue hace 10. Fue hace un año, menos de un año. Y no me lo cuentan. Yo lo vi. Ustedes lo vieron aquí en Gol y Puerta. Lo vieron en Canal 6 Deportes, porque seguimos al equipo por todo Centroamérica y Estados Unidos. Pero bueno, cada quien. Cape, qué malo es Nápoles, sí, señor. Carlos Mata, checa quién lo dijo, mi Paco, no sé quién lo diga. Gisú Torres, León no tiene oportunidad de pelear el título. Sí, claro, hoy no, por supuesto que no, mi Gisú. Dice Día por motivos 1, maquillaría las pésimas decisiones de la directiva 2, nos ahorramos una lana. Dice, León no tiene oportunidad de pelear el título, bajo ese temor, lo mejor será que no entre a liguilla. 1, por motivos, no, tiene que entrar, mira. No puede no entrar, o no puede desear no entrar, porque tiene que ver con un tema económico. Entrar a la liguilla representa un ingreso, ¿no? Si de por sí están las cosas jodidonas, imagínate si no entran a eso. Hoy platicamos con Rodrigo Fernández, porque están haciendo una convocatoria para un visoreo que se va a hacer en la Enrique Fernández Martínez. Para quien no es de la ciudad o quien no conozca, es un centro, es una unidad deportiva que por lo menos cuenta con 14 canchas de fútbol, algo que le vendría muy bien, porque este gran centro de primer mundo que tienen en Lagos de Moreno, que es la Esmeralda, tiene grandísimas instalaciones, pero es carente, por ejemplo, le faltan muchas más canchas de fútbol, esa es una realidad, no las tiene, y sí las tiene la Enrique Fernández Martínez. Ojalá y pudieran sacarle más provecho y que realmente se haga esa captación, porque no es para mañana, es para ayer. Quitando a 5 equipos, hay 14, 13 equipos que están buscando cómo mejorar, cómo bajar sus precios, cómo bajar sus salarios, cómo bajar sus gastos. Y la única manera es, pues, apostar por la cantera, que se dice muy rápido, muy fácil, y pues es hasta distópico, ¿no? O sea, difícilmente se cumple en México, ¿no? Pero el que quiere sanear sus finanzas y León tiene que apuntar para allá. Ahí vemos las imágenes, gracias al buen Omar Rosillo. Paco, ¿fuiste al estadio los aplausos y porras que los aficionados le mandaban a Elías? Sí, lo vi. Me parece que hay aficionados que reconocen lo que es Elías. Pero tengo una cosa, también vi aficionados que lo abucharon. Y no está mal.
No está mal, el futbolista convive, o si no convive, tiene que aprender a convivir con que puede haber una desaprobación a su trabajo. Lo que no me parece justo es que vaya acompañada de un insulto, de una agresión. Eso no lo comparto. Si lo vamos a ver solamente con cerveza, pues entonces, díganme, ¿no? Dice Carlos Mata, ¿qué, Emilio? Dice Daniel Mon, ¿qué irá a hacer el León con los 50 mil dólares que le darán por jugar el Mundial de Clubes? ¿50 millones de dólares o 50 mil? ¿Tú crees que le van a dar a un equipo 50 millones de dólares por jugar el Mundial de Clubes? No sé dónde tienes el dato, pero creo que estás un poco equivocado. Dice Carlos Mata, ¿quién fue? Dice la mascota, Carlos Mata. Yavet Orozco, la verdad, Elías ya no es para León. No está en su mejor momento, también de acuerdo, pero es para mí hoy el tipo de mayor calidad que tiene León. Tú, Capaco, y otro más, que son los únicos que van a jugar, Jesús Aguirre, el Toluca, si compran refuerzos, mascota, le dice Jesús Aguirre, mascota de Poncho Mayer. Sí, claro que sí, son de los equipos que siguen apostando con la cartera. León no tiene esa cartera. O sea, me platicaban que cuando León tuvo una época de muchos mexicanos y sobre todo muchos leoneses, no era una política tan libre, ¿no? Era más bien una medida de emergencia. Como no había dinero, pues era mexicanos y leoneses, baratitos. Y es motivo de orgullo, hoy es motivo de orgullo saber que cuando no hubo dinero se apostó por esos jugadores. Que no se tengan los capitales de otros equipos, a León nunca le ha impedido para competir. Se han hecho malas cosas, hace falta decirlo. O sea, hace falta que yo aquí en este espacio diga, se han hecho malas cosas en el Club León. Basta ver los resultados, basta ver cuántos técnicos han desfilado. Evidentemente las cosas no se han hecho bien. No se han hecho bien, han fallado. Faltan otras tantas. Ahí están los resultados. Es innegable. En medio hay una Conca Champions. Qué bueno. Pero en la Liga, y aguas, porque se van a borrar algunos buenos torneos, ¿no? Revise la tabla porcentual. Se toman los últimos 6 torneos, las últimas 3 temporadas, los puntos, y ve, ahí se va a ver. León hoy es séptimo de la tabla porcentual, ¿no? No es ignorante, son 50 millones de euros. Ah, ok. Carlos Mata, ya está, ignorantes somos. Pues todos en algún punto en la vida somos ignorantes, y en algún momento somos ignorantes, podemos ignorar cualquier cosa, la palabra ignorante. No. Rafael Rosas, ¿cuándo crees que León cambie la inercia de malos resultados? Pues al final, Rafael, no son accidentes, ¿no? O sea, y tampoco se van a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que puede tener resultados mejores si cambia, si es una reforma, ¿no? O sea, empieza a apostar por algo. Yo por eso cuando entrevistaba a Jesús Martínez le decía, nada más dinos cuál es el proyecto. Y con base a lo que tú digas del proyecto, ¿qué es? Pues en eso te juzgamos. Porque le preguntamos a Rodrigo, bueno, ¿cuál es realmente está en tinta y en papel que se debuten más jugadores, que vayan por la cantera? ¿O es nada más, pues, a ver cuándo, no? Me parece que ya debe haber una cuota hasta interna. Sé que hay una tendencia, una política, por decirlo de alguna manera, del grupo, donde es apostar esa parte, pero en León no ha pasado. En León no ha pasado. ¿Cuándo cambiarán? No lo sé. Lo que sí te digo es que en este momento el León está en una crisis. Y no de ahora. Ya tiene varios torneos con crisis. Ya tiene varios torneos con crisis. Vamos a ver cómo se da esa renovación. Sigue avanzando el tiempo y hoy ni siquiera hay una insinuación para renovar a Tecillo, para renovar a Mena. Ya veremos qué acontece, ¿no? El equipo de León está en esa situación. Guerra es un buen jugador, pero no. ¿Cómo decirlo? Es más una apuesta que una certeza. Y está bien, León busca, la gente se molesta, es que buscan jugadores que no cuesten. Tigres lo hace también. Lo hacen muchos equipos. Hoy ves a Grupo Orlegui, que por cierto habría que hacer un programa especial de Gol y Puerta hablando del Oviedo, porque pues me parece que hoy las baterías están centradas ahí en subir a la primera división. Está muy cerca Oviedo de pelear por ese puesto. A pocas fechas para que termine el torneo allá en España, en la segunda división, está en zona, por lo menos ahorita de clasificación, y puede meterse, puede pelear el ascenso directo, ¿no? Marco Murillo, ¿tendrán miedo de meter el lana a León? Porque el Pachuca llega y llega a lo mejor. ¿Quiénes son los mejor? La otra vez hicimos un ejercicio. Tú ves las contrataciones de León y de Pachuca y
Llegó Salomón Rondón, pero acá llegó Viñas, ¿no? Idrissi, el primer torneo de Idrissi, recuerdan que fue muy malo el torneo de Idrissi, muy malo el de Idrissi. Entonces, acá también han llegado. De verdad, no me crea, yo no necesito defender a nadie, pero si vamos a opinar, opinemos con certezas, no con solo con sensaciones, que también es válido. Pues yo tengo la sensación de que acá viene lo peor, pero no tiene fuerza para sostener en el argumento una sensación, lo que tú sientes. Y si vamos a hablar de lo que sentimos, pues nunca vamos a llegar a algo tangible, solamente sensaciones, ¿no? Todos hicimos la lista de 150 refuerzos de León y de Pachuca en los últimos 10, 12 años, y tú lo comparas, y es más, Pachuca en su momento llegó a tres juegos, no atinaba, ¿no? No atinaba, no atinaba, no atinaba, no atinaba, mientras que León tenía finales, títulos y demás, ¿no? Bueno, Sergio González, Paco, ya son 3 años de León, no es protagonista. Tienes toda la razón, ha dejado de ser protagonista. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que luego se acostumbra a la gente. Luego se acostumbran, toda la razón, han perdido protagonismo, han perdido fuerza, y no solamente tiene que ver con el fútbol, lo económico, ¿eh? Si no eres un equipo que estás en liguilla constantemente, estás perdiendo dinero en el fútbol mexicano. Dice, ahora que ya no está el Arcamón en Cruzeiro, Lucas Romero puede regresar. Lucas Romero. La clave, bueno, si es el Lucas Romero de Vélez, si es el Lucas Romero de Cruzeiro, sí. El que estuvo en León, no. La clave de Pachuca es el de T. Almada. Dejaron trabajar a Almada. Un ejemplo. Iban a decir, ay, otra vez con Cota. No, 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 solamente para que vean el empoderamiento. Llegó Almada, tuvo una diferencia con Ustari y a Ustari le dieron las gracias. Acá, muchos técnicos han tenido diferencias con algunos jugadores y no se van los jugadores, se van los técnicos. Y eso no, no es información top secret, no es una información que tuvimos que escudriñar. Está ahí, ¿no? Almada, sí, claro, y su hermano de Almada es el técnico de la sub-20. Por eso que cuando suben los chicos de la sub-20 a jugar con el primer equipo, pues tienen, pues va concatenado, ¿no? Y además, en los años que tienen trabajando ahí, con este tema, ¿no? De puro coraje, Paco Rojo, te dejo mi like, eso es todo. De coraje o de amor, pero dejen sus likes. Bueno, vamos a otra pausa, ya son 42 minutos de programa y regresamos aún mucho más. Palabras de Jorge Baba, palabras de Barreiro, de la bruja Barajas, que ya busquen ustedes ahí, que le metió un muy buen gol al equipo de la Chivas desde Guadalajara en categorías inferiores. A mí me agradó mucho. Y exhibe a algunos de sus compañeros por esa estamina, por esas ganas de marcar diferencia al frente. Yo no vi a ninguno de los jugadores de León queriendo marcar diferencia. Al Diente López, ahí medio que quería, es el hombre que tiene esa calidad, ese talento, pero no tiene esa estamina, ¿no? León se vuelve predecible. Hagamos una pausa comercial, regresamos para hablar de esos movimientos que hizo Baba y sobre todo para escuchar al técnico, que así como lo criticamos, también le damos la posibilidad de que se exprese y defienda sus puntos, siempre en un ida y vuelta, con mucho respeto. ¿Dónde se van a meter? No aquellos que criticaban a Paiva, porque me parece que ejercer una crítica siempre será bueno. ¿Dónde se meterán aquellos que lo insultaban? Porque con una facilidad denostaban, denostaban con insultos su profesión o lo que él hacía. Hoy es con Toluca, es líder general a falta de 3 fechas para que termine el clausura 2024 y con posibilidades de pelear por el título. Pausa comercial, regresamos. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nicolás. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos. ¡
Continuamos, se sigue poniendo bueno esto en minutos. En minutos tenemos palabras de Gustavo Matosas y de Nacho González desde el Maracaná en Brasil, donde hace 10 años el equipo de León conseguía hasta el que era hasta hace unos meses el triunfo más importante en torneos internacionales del equipo de León, que no había ganado un solo título, había ganado de la Leagues Cup, pero me parece que ganarle al Flamengo en Maracaná para avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores tuvo su mérito. Y yo estuve ahí, yo vi a León, yo lo vi, es más, no solo lo vi, lo relaté para la mejor FM 99.9 desde el Maracaná, ahí estuvimos. Y cuando terminó el partido bajamos a entrevistar, a hacer entrevistas, nos atendió Nacho González y nos atendió también Gustavo Matosas. Vamos a revivir esos momentos. Gracias a Caja Popular San Nicolás, la cooperativa de la gente, gracias también a Topcon Vallarta, gracias a Tortiluchas y por supuesto a los amigos de Pescados y Mariscos, el Tuzo del Mar a tu paladar. Estamos con el partido de León y yo hay una cosa que no entiendo. Sé que hay jerarquía, sé que William Tecillo es uno de los capitanes, pero de verdad tiene que jugar, o sea, como lateral. Cuando Osvaldo Rodríguez, me parece que es uno de los tipos que hablaba Jorge Baba en la conferencia de prensa y lo van a escuchar, daba explicación de que le había echado una mano, ¿no? Entonces, yo lo sentía como que, por lo menos es mi interpretación, que era como un compromiso dejarlo, ¿no? Aún en detrimento de un tipo que es, pues, es todoterreno como Osvaldo, ¿no? Ahora, no sé si hay una necesidad de apoyar al jugador, pues, para que lo puedan vender, que digan, oye, es que está jugando. No lo sé, es que hay muchos intereses, y no estaría mal, ¿eh? El problema es que tienes que convivir con los intereses y los resultados, y la exigencia. Tú como club quieres echar una mano al jugador, y para que el jugador se pueda arreglar, pues lo pones para jugar, ¿no? Puede ser ese el caso, no lo sé. Que insisto, no está mal, porque te digo, no es un mal jugador, pero no es lateral por izquierda. El gol, el primero, cae por ahí. Le faltó ese oficio en esa jugada. Me parece que Osvaldo tendría que haber jugado como lateral por izquierda. Por derecha, Guerra, que ya tenía 7 partidos. Es que dice Jorge Baba que no está inventando nada, perfecto, pero buscar, es como buscarles. Es como buscar esa parte de cómo justifico que lo puse ahí, no porque sea una virtud. O sea, yo lo puse ahí porque ya había jugado 7 partidos ahí en Colombia, 7 partidos en una liga que no está al nivel de la Liga MX. No es lo mismo jugar de lateral en México que en Colombia, ¿no? Y lo pone ahí, y quien cometió el penal es Guerra, en una situación en la que me parece que queda expuesto el futbolista, porque no es lateral, llega muy jugado a la marca, le deja la pierna, resbala un poco, con la finta, alguien, un jugador con experiencia como lateral no llega tan entregado, y le marca el penal. Dicen que con el periódico de lunes, pues uno es mejor siempre, ¿no? Hubiera tomado otras decisiones, está bien, porque Baba puede decirme, Paco, pero tú estás analizando el partido ya con el periódico de lunes, de acuerdo, tú tuviste que tomar, y es parte del trabajo del entrenador, tomar decisiones antes del juego. ¿Y qué crees? Esa es tu responsabilidad. Y no te salió. Perdiste. Y dejaste en la banca a Roberto Cervantes y Osvaldo Rodríguez, quienes son nominales. Y si hubiera ganado, y si hubiera, bueno, sí, hubieras quedado como alquimista, ¿no? El problema es que perdiste. Y ese resultado negativo te alcanzó, se le sumó a las otras 5 derrotas que tenías, insisto, contra a lo mejor la mayoría de rivales que están por encima de ti, y se le juntó también a la incapacidad, a la propia incapacidad de no poderle ganar a rivales que tienen que son para ganarles, que están a tu nivel y que tienes que ganarles, y tienes ahora una situación complicada que estás fuera del play-in. Yo esas dos situaciones no las entiendo, como tampoco ya comparto el hecho de que juegue Napoli. No me parece justo, no me parece que futbolísticamente Napoli haya defendido el hecho de que sea titular. Yo no voy fuera de razón, y dicen los técnicos, la única manera que hay para mejorar el fútbol es jugando. Está bien, pero también hay exigencias y tiene que cumplir. Y Napoli, en ese andar por adaptarse, también tiene que rendir, y no ha rendido, por el contrario. Me parece que es una de las áreas de mayor oportunidad que tiene el equipo de León en medio campo. Sí, van, insisto, pocos se salvan del equipo de León. Pero es lo de Napoli que llegó como refuerzo. Nah.
No hay nada que sustente que el partido contra Pumas vuelva a jugar Napoli. No hay más que un capricho del entrenador. Un capricho, y cuando hablo de capricho no tiene que ver con otra cosa hasta que no sea en lo futbolístico. Un capricho futbolístico de deseo. Porque para decir otra cosa, pues hay que tener pruebas, ¿no? Pero un capricho futbolístico, las ganas de que dé, si yo te traje, te estoy respaldando, pero también tiene que el jugador respalde al técnico. Mal Napoli. Yo no sé si el próximo torneo dé, pero este yo creo que mismo Napoli, si a Napoli le preguntan, oye, por favor, danos un torneo que hayas jugado con el cual te podamos enmarcar y vender. Yo creo que el que menos va a mostrar es el del primer torneo con el equipo de León. Por lo menos es lo que pienso yo. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Gracias por sus likes. Vamos a empezar por escuchar al señor Mauro Néstor Herc, el entrenador del conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, quien después de ganarle al equipo de León, de sumar, ojo, su sexto partido consecutivo de visita sin perder, su cuarta victoria consecutiva de visita, sus 23 puntotes, algo que es histórico para ellos. Esto fue lo que dijo Mauro Néstor Herc. Estamos muy contentos con el técnico. Varios los que están atrás de este equipo. Hay muchos. La que me dio agradecido. Agradecido con él por todo lo que ha hecho por mí. Y creo que hoy está dando sus frutos. Primer objetivo logrado de no pagar la multa. Y el segundo lo estamos peleando y estamos soñando. Hoy era un rival directo, difícil, complicado. Venimos de dos salidas y dos triunfos que nos iba a posicionar para el final del torneo. Y la verdad que lo hemos hecho con mucha personalidad. El equipo tiene mucha personalidad. Sufre cuando tiene que sufrir. Y cuando tiene que atacar y tener la pelota lo hace también. Así que la verdad que estamos muy contentos con todo el grupo de trabajo que tenemos, tanto en oficina como en cancha. La verdad que entre todos se fue levantando este barco y hoy está a flote y estamos muy bien. Y hoy fue una prueba importante. Yo creo que hoy pasamos una prueba importante porque veníamos de los últimos 6 partidos haber ganado 5. No nos podíamos relajar porque era un rival directo. Sabíamos que teníamos que sacar un resultado positivo y trabajamos en la semana para eso está el grupo de trabajo. Creo que hemos trabajado con mucha humildad, mucho sacrificio y hoy se está viendo el resultado y hay que aprovecharlo, este envío anímico que tenemos para las últimas 3 fechas y soñar, que es lo que le digo a los jugadores. Todo depende de nosotros. Nosotros no somos menos que nadie y queda demostrado en el campo. Nos hemos jugado contra grandes equipos y hemos hecho muy buenos partidos. Creo que después de un torneo muy malo, que fue el primero, que fue muy malísimo, después tuvimos un 2023 muy bueno, que fuimos acomodando el equipo, fuimos armando una base. Por eso te digo que la continuidad a veces es necesaria. Vuelvo a repetir lo que me pasó a mí, no le pasa a ningún técnico que tener esa continuidad. Yo estoy muy agradecido con Jorge por todo lo que ha hecho. Me dejó trabajar libremente y fuimos amoldando el equipo a lo que tenemos hoy, que hoy se asemeja a lo que nosotros queremos como cuerpo técnico. Es un equipo agresivo que no dé por perdida ninguna pelota, que esté siempre encima del rival y cuando tiene que sufrir, defenderse con uñas y dientes. Yo creo que eso es lo que ha pasado y bueno, ojalá podamos seguir con este sueño que es tan importante para la gente, principalmente muy sufrida después del 5 de marzo, de estar un año sin público. Creo que le debíamos toda esta alegría. Hemos ganado los 3 clásicos que jugamos y es bueno para la gente, para que pueda disfrutar un poco toda la amargura que pasó en los últimos año y medio. Pero yo creo que fue el primer torneo nada más, ¿eh? El primer torneo, 2023, Lisca, cuarto de final, primer torneo, no pudimos calificamos a la liguilla en el puesto 10 porque hicimos 20 puntos, calificamos a la liguilla, no la pudimos jugar por el tema de la multa. Y el torneo pasado hicimos 19 puntos, tuvimos a 2 o 3 puntos de play-in. Sí, pero pensando ahora en la contraparte, no es buena, ¿no? Es otro
¿Es otro tipo de grupo? ¿Dónde están respaldando a Miguel? Sería una falta de respeto si yo hablo de Xolos. Yo creo que mi respeto para Xolos y para Miguel, ¿no? Que es... Pero lo digo porque ahí también hay este respaldo, ¿no? Sí. Proyecto. Pero bueno, uno no está el día a día ahí, no sabe cómo suceden las cosas. Yo te puedo hablar de Querétaro y la verdad que estamos muy contentos. Y con hambre. Creo que el hambre es fundamental para jugar en un equipo como Querétaro, porque así lo representa la gente. No es casualidad, fuimos a buscar los jugadores que realmente nosotros pensábamos que podían funcionar. Hoy estamos diciendo que no salió bien. Trabajó el Rambo Sosa, trabajó el presidente Juan. Creo que ahí, por eso digo que no es solamente yo soy la cara visible. Hay mucha gente atrás, mucha gente trabajando por el equipo y somos un conjunto de gente que preparamos este equipo para lo que es hoy, ¿no? Vuelvo a repetir, ya lo dije, con Atlas creo que está jugando en un nivel muy alto, se lo merece porque trabaja, porque está, desde que llegamos ha sido un baluarte en nuestro equipo y la verdad que, lo vuelvo a repetir, juega como un chavo, hay veces que tenemos que cuidarlo los últimos minutos porque no queremos que se nos lesione, pero la verdad que estamos muy contentos con él. Con la mayoría está Escamilla, Lertora, Ularte, el mismo Miguel Barbieri que lo recuperamos. Hay un montón de jugadores importantes que realmente nacen el baluarte de este equipo. Ahí está. Ojalá que pueda estar lo más cerca posible porque para eso trabajan los jugadores, para estar, y más en el final de su carrera, tener un final a lo mejor tan lindo como el que está teniendo es muy bueno. Yo me tuve que retirar porque no le hacía un gol a nadie, pero bueno, es así. ¿Caballo negro, Querétaro? No, nosotros trabajamos, no quiero meterme en ese tema, trabajamos con humildad y sacrificio y como le digo a los jugadores, partido a partido, sigamos soñando que es lo más importante para el club y para la gente. Ahí está Mauro Néstor Gerca hablando de sus gallos blancos del Querétaro, que me parece que dentro de lo que han trabajado y lo que han hecho en este torneo, que no es un dato menor, me parece que la presentación, dirían los sudamericanos, la performance que tuvo Querétaro el pasado sábado en la cancha del Estadio León, dista mucho de ser lo que ejemplifica en formas o mejores prácticas ha tenido Querétaro. En esencia es lo mismo, ¿no? Equipo que está convencido de la idea de juego, se mata en cada pelota y que le está alcanzando con cierta idea, con cierto sistema. No es nada del otro mundo, tú ves los jugadores que tiene y caray, pues no, la verdad es que es mucho lo que está haciendo Querétaro, insisto, ellos sí están peleando por meterse en zona de calificación directa. León no. Las posibilidades y aspiraciones de León hoy todavía son play-in y aún está en sus manos, porque el tiro es con Pumas, un tiro directo, no depende de resultados. Ejemplo, si León enfrentara el próximo domingo, en lugar de enfrentar a Pumas, enfrentara a Monterrey, la calificación al play-in no estaría en sus manos únicamente, requeriría de la combinación de resultados. No sé, o sea, un equipo que con un solo partido que pierda después de una racha tan buena como la que tuvo, se vuelve a meter en tantos problemas, es complicado. Y reitero, no son los puntos de los partidos contra América, contra Cruz Azul, contra Pachuca, contra Toluca, contra Tigres, esos puntos no. León no anda, ¿no? Los puntos que hoy tienen a León fuera son los puntos que dejó ir ante rivales que están por debajo de León. En nómina, en plantel. Esos son los exigibles. Pero bueno, ahí está don Mauro Néstor Gerg, gracias a la gente que está conectada con nosotros. Vamos a escuchar a Jorge Baba, la gente quiere escuchar a Jorge Baba. También las preguntas que le hicimos. Escuchemos a Jorge Baba, hagamos una pausa comercial y vamos a regresar porque hay que regresar a la Esmeralda. Hoy habló Rodrigo Fernández, habló también el encargado de fuerzas básicas. Se viene una visoría, por si usted está interesado. Y además, dos exclusivas, mano a mano, recordando el maracanazo, uno con Boselli, que fue uno de los que marcó un gol en esa Copa Libertadores contra el Flamengo allá. Otro con Elías Hernández, que es el único sobreviviente de ese equipo y que fue el que puso los 3 pases para gol. Y también, en estreno, en gol y puerta,
las palabras de Gustavo Matosas hace 10 años y de Nacho González luego del apoteósico triunfo 3-2 ante el Flamengo, el Mengao, desde Brasil, en esa cobertura que hicimos para Milenio La Afición y para León en Pelotas en MBC Radio hace ya 10 años. Hace 10 años. Vamos con Jorge Baba, pausa y regresamos. La sazón de, no solo de que se nos cortó una racha importante de victorias y de un invicto largo, pero más allá del partido, ¿no? que era crucial por el momento, por el rival, que veníamos peleando esa posición. Así que bueno, obviamente negativo en esa faceta. Después, sí, creo que el equipo hizo el desgaste, pero bueno, por momentos no supo cómo culminar. Tuvimos pelota, terreno, pero bueno, no generamos de repente esa cantidad de situaciones de gol. Por momentos sí, pero bueno, nos faltó en el último cuarto de repente ser más punzante, ¿no? Porque estábamos haciendo el desgaste, te repito, y un rival que juega de esa manera y juega muy bien, nos cerró los circuitos y bueno, se nos hizo un partido muy cuesta arriba, sobre todo después del segundo gol. Y de la misma manera que cuando veníamos con esta racha, ¿no? Obviamente que era crucial hoy porque bueno, era ganar un rival directo en un momento importante del campeonato, de la fase regular, y sobre todo de ganar una semana más y ganar tiempo para los jugadores que de repente vienen tocados. Porque bueno, hoy recuperamos a Andrés, fue el primer partido del jefecito después de su lesión, de su operación. Entonces, de haber conseguido un resultado importante, obviamente que el aliciente para el partido que viene era recuperar dos jugadores. Al jefe ya lo habíamos recuperado, pero obviamente no sabíamos si iba a estar para los 90. Andrés fue su primera participación. Y bueno, obviamente después lo de Iván se agravó un poco. Y bueno, pero de la misma manera y el mismo discurso que vengo diciendo con los partidos anteriores que no venía saliendo bien. Profesor, gracias por su tiempo, después de la financia de Flores. Hoy cabe un poco más de autocrítica, porque no la haga, pero hoy vemos, por ejemplo, el Napoli sigue metiendo un nivel por debajo en Milán, no tiene muchas pelotas, mal perfilado, no es focalizado, pero ahora decimos que uno sale de cambio, por ejemplo, las sanciones de los equipos muy lento, pocos jugadores son determinantes en los mano a mano, Guerra parte de atrás, nos puede explicar también por qué puso a Guerra en lugar de a Cervantes, que se buscaba. Hoy pareciera que es más un lugar para... Y más por la fecha, ¿no? La fecha 14 del fútbol mexicano, quedan 3, como para más autocrítica. Sí, bueno, a ver, el tema de... Un poco atado a lo que te decía hacia tu colega. Obviamente que vamos armando todo ese rompecabezas con la imponderable que hemos tenido. Soy consciente que hay jugadores que de repente no están en su nivel o en el nivel que reconocemos, pero tenemos que salir con 11 a la cancha. O sea, hay que rearmar y bueno, tratar de uno arroparlo colectivamente en lo que puede. Después el tema de Guerra, había que hacer un cambio, sí o sí. Sí o sí, porque bueno, no podemos poner un jugador fracturado. Tuvimos otra vez esa. Y bueno, fue una apuesta para ser mucho más ofensivo. No fue un invento. Guerra, miramos sus partidos. El año pasado jugó al menos 7 partidos en esa posición. Creo que lo hizo de buena manera, clausuró su lateral. Obviamente el recorrido era mucho más largo que tiene habitualmente, pero obviamente que él, ese recorrido acá estaba acostumbrado a hacerlo, porque como él jugaba de volante por fuera o de punta, como quiera llamarle, él lo sabía hacer. Y bueno, fue un poco no quitarle poder ofensivo al equipo, mantener los puntas, él por afuera y demás. Por momentos salió, por otros momentos no tanto. Y sí coincido en lo otro, creo que fuimos, por más que tuvimos la pelota, tuvimos campo, dominio en cierto sentido, como que no, por muchos momentos nos faltó tener mucho más vértigo en el último cuarto, ¿no? Como que nos faltó rompimientos, era todo muy predecible. Y bueno, creo que también un poco del lado nuestro, un poco de la buena labor del equipo rival, que sabe jugar a eso, lo hace muy bien, clausura, cierra.
y no jugamos cómodos. Y la racha, se me parece la última, una racha positiva de buenos resultados que le permitió escalar mucho, pero era tal fue el arranque que un solo partido basta para tamalear, para hacer tamalear en la calificación, profe. Son tres partidos, le quedan dos de visita, solamente uno de local. El presupuesto para el cierre, ¿cuál sería? No, lógico que, a ver, con la buena racha que tuvimos, con un arranque un poco más, más parejo, digamos, o con más puntos, obviamente que nos hubiese facilitado escalar mucho más. Pero bueno, obviamente sí, coincido que pagamos caro el arranque, nos costó todo lo que ya sabemos, entonces hizo que de repente esa racha no pudiéramos hacernos crecer mucho más en la tabla. Y creo que por eso que de repente se agrava un poquito más lo de hoy. Pero lo dije el partido pasado en Necaxa, o sea, era un partido importantísimo. Seguíamos en pelea y vamos a estar en pelea hasta lo último. Vamos a dar pelea porque creo que esas últimas posiciones se van a definir y va a estar reñido hasta lo último. Gracias, Israel. Profe, buenas noches. Israel, nuestro estudiante. Y digo, te preguntaba, Paco, por el tema de guerra y a lo mejor metiéndose Martes en la banca, pero pensaríamos que sería ese partido. Yo te pregunto, al otro lado, ¿cómo viste a Tecillo de la final de la esquina con Osvaldo, que contra Necaxa hizo un buen partido, Osvaldo, incluso poniendo la asistencia, ¿no? De Viñas, porque por ahí te atacaron varias veces, ¿no? El tipo de... Sí. Inclusive se trabajó mucho en la semana, pero bueno, es un poderío que tiene rival, sobre todo las bandas y sobre todo la derecha de esto, por ende la izquierda nuestro. Tecillo venía jugando muy bien y nos dio una mano enorme el partido pasado, que tuvo que jugar de contención. Simplemente por eso, pero creo que bueno, creo que hizo un buen partido. El primer gol estaba donde tenía que estar, Medina le dio la mano que tenía que dar y bueno, creo que fue virtud del punta de ellos, ¿no? Que sabíamos que es un punta que es muy vertiginoso en el uno contra uno, con espacios y que se entra muy bien. O sea, más allá de que se trabajó, se previó, se trabajó defender las pocas veces que de repente podían perder y bueno, es fútbol y vino el gol por ahí, pero no creo que haya sido. Coincido que Osvaldo hizo un gran partido el otro día, independientemente de la asistencia del lateral. Pero bueno, creo que Tecillo venía jugando bien, nos dio una mano en una posición y sobre todo el último día, porque la verdad que las lesiones de Adonis y el golpe de Alan Medina ante partido fue el día antes, o sea, horas a menos 24 horas de partido y Tecillo fue, se puso ahí. Rindió, le dio una mano al equipo, hoy recuperamos al jefe y por eso que opté para que él volviera al lateral. Sí, obviamente que pegó, pero bueno, está nosotros que haga mella el fútbol y bueno, no estamos en la situación que todos queremos, es sabido, pero bueno, hay que lucharla, hay que entrar de la manera que sea y obviamente hubiésemos querido ganar y estar en otra posición, pero bueno, está todo muy peleado, muy reñido y bueno, a veces una derrota tuya, una pérdida de puntos nuestra con algunos resultados que no se dan, como que hace ver mucho peor la cosa. A veces ganás y se dan los cruces y parece que está mucho mejor, pero bueno, hay que estar fuerte y bueno, peleando hasta el final. Va a estar reñido hasta el final, no tengo dudas, pero bueno, te repito, hicimos todo y obviamente que queríamos ganar hoy, no es una excusa. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10,000 pesos con cómodos pagos semanales. Son la cooperativa de la gente, Caja Popular San. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos.
Bueno, ahí está el tema con el señor Jorge Baba, que tiene chamba, tiene que sacar esto adelante, sí o sí, sí o sí. Yo insisto, hoy recapitulas un poco y ves los técnicos que han pasado. Vendrá este periodo de transferencias que será interesante porque es largo y porque además hay algunos futbolistas de León que no van a continuar, ¿no? Y no es que desestime que León pueda calificar o no, pero me parece que no puedes no estar planeando el próximo torneo, ¿no? Ya en contrataciones, posiciones clave. ¿Qué le falta a León? ¿Qué le falta a León? ¿Qué le falta a León ahora? Se va a ir Viñas. Se va a ir Viñas, ¿no? Va a estar interesante este régimen de transferencias. Gracias por estar conectados con nosotros. 81 personas viéndonos en este momento, 65 likes. Les pido, por favor, le quito y le pongo, ahí está, su like. Ponga el dedo donde me gusta. ¿Ya te viniste para acá? Ah, bueno, ahí estás. Deja tu like. Deja tu like. Ándale, andan viendo a ver qué se clavan. Ande, deja el like. Ándale. Dice Alan Martínez. Demasiado irregular, si es que si alcanza plan para el play-in y en fuerzas básicas, el español cepilla a los jugadores que en verdad juegan, que vaya al barrio y hay muchos prospectos. Ahorita vamos a escucharlo precisamente. Se le vio la noche con Pumas y Monterrey, este torneo el sábado, Jorge Pantoja, Chale, ni qué decir, Armando Rodríguez, nos toca Pumas y Monterrey, cuidado. Poncho Mayer, sí, Armando Rodríguez, buenas noches, Paco, ahora sí estamos viendo el mismo, pero espero, ya ves el proyecto de Paiva, pienso que se fue por no traer lo que pidió. Dice K. Sánchez, hay que ver cómo viene el torneo siguiente, ya con las bajas de Tecilla, Men, Elías, y ojalá Cota, será de aguantar y apoyar a los jóvenes canteranos por la afición. Jorge Pantoja, Baba, puf, ¿qué va a decir? Rodrigo López, dice, ¿cuándo vas al podcast del escolta? ¿Tú eres su representante, Rodrigo? ¿Me arreglo contigo o cómo? No entiendo. ¿Me estás invitando o qué? No sé. No sé ahí. ¿A qué te refieras? Juan Bernardo Barrón Calvillo, Mauro Néstor Jerk, el más... Poncho Mayer, Leonardo, el próximo Bocelli Fuentes, Leonardo Nuevo Díaz Price, Ángel Guadalupe, deberían darle más oportunidad a Yael Uribe, pero Yael está lesionado. Tiene la misma lesión que tiene y la misma pierna que tiene Fidel. Se fracturó el quinto metatarsiano. Eduardo Torres, buenas noches. Están mal, están las fuerzas básicas que prefieren inventar puestos de jugadores. Pues ahí está. Es que Sánchez, hay que decirlo. Claro, si Elías se siente técnico, que haga desde la banca y no tener tres jugadores menos. Con Napoli, la mascota Poncho Mayer lo mandaron a protestar a Haití. Marco Murillo, Napoli es el becado del Babas, hasta de pensar que solo lo trajo por algún compromiso con el representante. Oye, Poncho, al Brian Luna lo cambiaron por un penal de máxima seguridad. Rival directo, el Querétaro, ya ve cómo es un par, León, está grave, pues es la verdad. Un desastre este equipo de León. Juegan un puro pelotazo. Poncho Mayen, Sergio, tú eres mi primo. En fin, gracias a toda la gente que está comunicándose con nosotros. Padrinator, Paco, ¿viste el debate? No, estaba en el concierto de Dread Mar Ay, aquí en el... ¿cómo se llama? En el Foro del Lago, espectacular. En el Maracanazo, tres asistencias de Elías y ahora no llega un tiro. Sí, tienes toda la razón. Yo no desestimo la parte de la historia, porque luego se nos olvida con una facilidad. Terrible, ¿no? Alan Martínez, el equipo demasiado irregular. Sí, así no va a alcanzar para nada. Es correcto. Vamos a escuchar, si me lo permite, a Steven Barreiro y también a Víctor Barajas juntos. Ellos hablaron en la zona mixta después de la derrota 0-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro. Sí, lastimó un partido medio raro, ¿no? La verdad, quisimos desde el primer tiempo irnos al frente en el marcador. La verdad es que no tuvimos tanta llegada, o sea, no tuvimos ese ímpetu para salir a buscar el partido. Yo creo que de pronto el horario también a veces como condiciona un poco, pero creo que sí, hoy no fue un buen partido. No, o sea, como te digo, o sea, hoy al principio, o sea, nos encontrábamos, teníamos la pelota. Creo que en el partido fuimos el equipo que mayor porcentaje tuvo de la pelota, pero pues bueno, el partido se gana con goles y lastimosamente hoy no,
no nos encontramos, no salieron las cosas y nada, seguimos trabajando. Sí, este partido era importantísimo para las aspiraciones de nosotros. Ahora hay que ir a buscar el partido de visitante, sí o sí tenemos que ir a encontrar un buen resultado allá si queremos estar directo en la liguilla. Pues la verdad, muy, muy feliz por el debut, porque era el sueño desde pequeño, ¿no? Mucho esfuerzo, y pues triste por el resultado, pero pues no vamos a quitar las manos del renglón y vamos a seguir dándolo todo para seguir haciéndolo bien en los demás partidos que vienen. Sí, pues que lo disfrutara, que lo hiciera como lo venía haciendo en la semana, que tenía toda la confianza y pues que le diera por pues que no se rindan, que siempre buscan el sueño, jamás es tarde, el éxito no tiene edad y que lo sigan intentando, que nunca se den por vencidos. Sí, bueno, creo que en básicas vienen haciendo buen trabajo. Hemos estado ahí en los primeros lugares, siempre peleando, ya somos un equipo peligroso en fuerzas básicas, y creo que es por el esfuerzo de entrenadores, de cocina, de todo, de la alimentación, nutriólogos, de todo, y sobre todo de los jugadores que queremos. Regresamos, gracias por acompañarnos a través de Gol y Puerta. Edición especial, una edición interesante, distinta, con temas que tienen que ver con no sé si nos salimos, seguimos ahí, ustedes me dicen, tú me dices, mi estimado Rosillo, no sé si tengamos algún problemita en la interfase, que no creo, ya me hubiera marcado acá, pero bueno. Ahí está Steven Marreiro, qué difícil es explicar, ¿no? En ese momento, esa es una realidad. Tiene muchos problemas el equipo de León, ¿no? Y lo de Barajas, a mí, pues me agrada el descaro, ¿no? ¿No ves eso en algunos jugadores del equipo de León? Bueno, ni los disparos iban a portería. Y luego ves al de mayor calidad, que es el diente, eso no se puede negar. El que mayor calidad tiene en los botines para intentar cambiar algo con un disparo o algo es el diente, ¿no? Viñas no puede por sí solo, aunque se rehace las jugadas él solo dentro del área, pues necesita parque y no tuvo. Es preocupante para el equipo de León, ¿no? Y más porque dicen que es el tercer año consecutivo que en la liga no aparece el conjunto verde y blanco. Bueno, vamos a la Esmeralda. Yo le prometo que después de esto ya ahora sí nos metemos con la añoranza de la Copa Libertadores. ¡Ay, la Copa Libertadores de América! Gocé mucho cubriendo la Copa Libertadores de América, Iquique, en Chile. Bueno, ahorita les platico. Vamos a escuchar a Jonathan Digiosia. Él es el director de Fuerzas Básicas y habla de este proyecto a pregunta expresa. Bueno, yo le pregunté, ¿cuántos futbolistas tienes ya para debutar, ¿no? O sea, de acuerdo a tu metodología, que ya estuvieran listos, que solamente necesitan el visto bueno del entrenador. Y nos habla de esta visoría que hará el Club León en el Enrique Fernández Martínez. Pues creo que hay en la división, ¿no? Además de aquellas veces que todos los miércoles, cuando es semana larga, el primer equipo ve a un grupo de jugadores, que son como 13, 14 jugadores, propios y únicamente básicas, y todo el cuerpo técnico los mira. Entonces, que estén más cerca, pues seguramente jugadores de la 23, en este caso Bruja, que debutó el otro día, está ahora en dinámica del primer equipo. Alejandro Salazar también es un jugador muy importante porque es el máximo goleador de la sub-23. Román Almanza está entrando todos los días con primer equipo. Alan Gutiérrez, que estuvo en banca este último partido. Y bueno, pues tiene que seguir el ejemplo de Fidel Ambrí, de Sebastián Santos, de Robert, que son Iván, son chicos al final que tienen el ejemplo delante. Pero yo creo que esos chicos pueden ser los que más cerca están, pero al final todo. Creo que todo varía mucho y al final el fútbol, sabéis que cada fin de semana puede ocurrir una situación que se lesiona a otra posición de las que no son ellos y puede otro chico dar un paso hacia adelante. Entonces, creo que todos están preparados, algunos más que otros, pero vamos a seguir trabajando para que estén lo más cerca posible del equipo. ¿Quieres explicarnos cómo se tienen que presentar los chicos? ¿A qué hora? ¿Con qué características para sus días? Sí, el lunes 15, 2005, 2006, 2007, tienen que estar a las 2 de la tarde. En 2008, 2009, tienen que estar a las 5 de la tarde. Luego el martes 16, todo esto para mí, ¿vale? 2:30 de la tarde, 2010, 2011,
5 de la tarde, 2012-2013, y luego el miércoles son los seleccionados, que serán desde las 2 hasta las 4 y media, y luego otro filtro que será desde las 4 a las 7 y media. Femenil, el lunes 15, 2007-2008, a las 5 de la tarde tienen que estar. El martes 2004-2010, desde 2004 hasta 2010, tienen que estar desde las 2 y media de la tarde, y luego el miércoles las chicas seleccionadas, igual, de 2 de la tarde a 4 y media. Ahí recalco otra vez, habrá actividades recreativas, como charlas de nutrición, competencia de precisión, batalla de porteros y pintacaritas para los más pequeños. ¿Cómo tienen que ir vestidos? ¿Alguna? ¿Son grupos que hacen? Sí. ¿Talleras? Sí, todo eso estará publicado en redes sociales, pero de todas maneras tienen que ir vestidos todos de blanco, con sus botas, en este caso, botas, ¿no? Bien. Sí. Los tachos y con hidratación. Hidratación sí es importante que lleven cada uno la suya, que va a haber mucha gente y no sabemos aún cuánta gente va a haber. Y lo más importante, vamos a subir a las redes sociales un link de registro, que todos los jugadores que quieran ir a esas visorías tienen que registrarse en ese link, que saldrá una carta responsiva que tienen que llevarla en ese mismo día para presentarla, ¿vale? Sí, gratuita, sí, completamente. El costo de entrada al deportivo. Sí. Y no. Para los niños es gratis también su entrada, únicamente acompañantes, y bueno, si llevan vehículo hay que pagar el estacionamiento, pero repito, para los niños, uniformados de blanco, su acceso será gratis. Algún día ustedes se darán cuenta de lo que se necesita para hacer un programa en directo, generar la señal, producirla en vivo, y seguirán echándome carrilla. No importa. Mayer Omar se salva el programa siempre, toda la vida. César Alejandro Vieira, seguro que mientras sigan excediendo no funcionará, solo se van salvavidas. ¿Quién más está ahí? ¿Se terminó el programa, mi Omar, o qué? Ahí está, ya está, perfecto. Les decía ese tema, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Fernández, el vicepresidente del conjunto de los Esmeraldas de León, hablando de lo que se viene, ¿no? Y con este cierre para el conjunto del León. Depende de nosotros, quedan tres partidos. Creo que confiamos en el cuerpo técnico, confiamos en los jugadores que tenemos. Creo que tenemos las herramientas para salir, para lograrlo. Entonces, obviamente hay un partido muy importante, que es directo, que es con Pumas. Nos dolió mucho el de Querétaro, creo que si nos dábamos un paso, pero bueno, ahora es lo que hay y es lo que tenemos que afrontar, y creo que tenemos las condiciones para lograrlo. También se está jugando todo, creo que va a ser ya un partido de play-in o de liguilla, y bueno, tenemos que ir de la mejor manera. Creo que tenemos que tener la mentalidad de saber que podemos competir con cualquier equipo. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas.
Llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nico. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos. Regresamos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hemos experimentado algunos pequeños problemas en el fluido del internet, pero aquí estamos. Bueno, dejemos una pausa a lo que pasa con el equipo de León para echar a andar la maquinaria que nos lleve en ese viaje por el tiempo hace 10 años. Hoy hace 10 años, estamos hace unas horas de que León enfrentara una cita importante, necesitaba no perder ante el Flamengo, por lo menos empatar para avanzar a la siguiente ronda. En la Copa Libertadores de América, modestia aparte, tengo el orgullo, tengo la distinción de haber podido cubrir todas las participaciones del equipo de León en Copa Libertadores de América, que fueron dos, no fueron muchas, pero fueron dos. Y en las dos estuvimos presentes, en Iquique, que es Chile, pero es frontera entre Perú y Bolivia. Estuvimos en Brasil, en el Estadio Maracaná, estuvimos también en Ecuador, en el George Capwell, ahí en Guayaquil, estuvimos en Hernando Siles en dos ocasiones, y hemos dado cobertura a lo que ha pasado con el equipo de el León. 10 años de una de las gestas y más importantes del conjunto verdiblanco. Haber ganado en el Maracaná. Vamos a empezar con vamos a escuchar primero a Nacho González. Nacho González, al terminar el partido, nosotros bajamos al estadio, bajamos por escalinata, llegamos a donde interseccionan, de donde está la cancha. Hay una foto mítica donde está Nacho así y se ve la inmensidad del Maracaná. Y nosotros lo topamos, él iba rumbo a los vestidores y nosotros estábamos ahí en la zona mixta. Estas son las palabras de Nacho González de hace 10 años, después de haber marcado un autogol y lo que tú gustas y mandes, y haber eliminado al equipo del Mengao, al equipo del Flamengo, de Lucas Moura, de Lano, de Samir, que juega para el equipo de los Tigres. Estas son las palabras de Nacho González luego de haber obtenido un triunfo de 3-2 en el Maracanazo de León, derrotando al Flamengo. Adelante con Nacho González. Nacho, platicamos. Impresionada del estadio, realmente llenísimo, toda la gente apoyando y bueno, de los partidos que más he disfrutado en mi vida y de los partidos que más trascienden. Ahora se hace historia, no se hizo un aztecazo, ahora un maracanazo, Nacho. Sí, yo creo que hoy en día León ha dejado muchísimo de qué hablar. Ha dejado bien en alto el nombre de México, el nombre de León y el nombre de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que venimos desde primera A, más de 10 jugadores del plantel y realmente el apoyo que nos ha dado la institución y el profe de habernos mantenido, yo creo que muchísima gente no confiaba en nosotros y hoy en día estamos dando muchísimo de qué hablar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál fue la clave, Nacho, en este partido en particular? Sabemos que en la liga no han dado bien, que no se han dado los resultados. Digo, no han dado bien en los números, ¿no? Pero ¿cuál fue la clave ahora contra Flamengo? Yo creo que volver a nuestro fútbol, realmente hicimos un partido inteligente, tratamos bastante bien la pelota y volvimos a la identidad de León, que es atacar, tener un buen trato de pelota, ser contundentes y bueno, desgraciadamente nos metieron 2 goles que nos metieron bastantes aprietos, pero yo creo que el funcionamiento volvió y el resultado también. Parece esta cábala, ¿no? Cada que anotas un autogol, el equipo termina ganando. Hoy no metí autogol, hoy no metí gol a favor, pero bueno, desgraciadamente me tocó esa mala fortuna. Afortunadamente salimos con el resultado a favor, si no, hoy me estaría dando de topes en la cabeza. Nacho, ¿cómo defines lo que ha sido? Todo comenzó en un partido contra Correcaminos hace 3 años. 3 años después están eliminando en el Maracaná
al equipo del Flamengo. Sí, realmente ha sido otro panorama para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros seguidores, para León y para mí hoy mismo representando a México. Realmente bien orgullosos de todo el plantel, bien orgullosos de mis compañeros que hoy en día 4 jugadores están en la selección mexicana y realmente bien orgulloso de todo lo que hemos hecho. Está para grandes cosas este equipo, ¿no? Seguro, lo ha demostrado, hemos conseguido bastante buenas cosas y sobre todo muy buen fútbol. Un contexto interesante, ¿no? León venía no solamente de ascender, sino venía a ser campeón, de haber sido campeón ante el América y haberse coronado en una de las canchas más complicadas que tiene el continente, que es la cancha del Estadio Azteca. Venía de ser campeón ahí, tenía un mal torneo, no había tenido un gran torneo en la liga, estaba complicando su calificación y se había partido el equipo, ¿no? El calendario era muy apretado y el equipo de León pues apostó fuerte por la Copa Libertadores de América y se enfrentaban al Flamengo en Brasil. Comenzaron ganando 1-0, gol de Arizala a pase de Elías, les empataron el partido, se vuelven a ir arriba con gol de Boselli 2-1, les empatan el partido, un autogol de Nacho González. Y después, con una mala definición de Elías, que termina como pase para el Willit Peña, este puso el 3-2 y con esto certificaba la calificación de León, pero también la eliminación de el Flamengo. 10 años han pasado de aquella gesta. ¿Cómo lo recuerda hoy, a 10 años, el goleador histórico del conjunto de los Esmeraldas de León? Esta también es una exclusiva de Gol y Puerta. Es desde Argentina, desde Buenos Aires, Mauro Boselli, recordando el maracanazo. Se llama Mauro, se apellida Boselli. Muchísimas gracias, Mauro. Qué placer volverte a robar algunos minutos. La verdad es que me estaba quedando sin información y dije, deja recurro a Mauro porque, pues ya ves, eres mi abastecedor número uno de información. Mauro, qué gusto saludarte y que nos recibes ahí en tu casa. ¿Cómo estás? Todo bien, Paco. Un gusto siempre. Hay muchos motivos para poderte buscar. Pero hoy lo que nos atañe y que nos ha estado ahí, que tenemos todos los días, Mauro, es el tema de estos 10 años que se cumplen de un hecho histórico para una institución, ¿no? No se ganó un título, pero se le ganó uno de los mejores equipos del mundo en su casa, en un estadio mítico como el Maracaná, en una Copa Libertadores, que es recontra difícil ganar de visita, mucho más en Copa Libertadores, mucho más en Brasil y mucho más en el Maracaná, ¿no? Recientemente vimos al equipo de Boca caer ante un equipo brasileño en ese estadio, en una final. Mauro, ¿qué recuerdos tienes de primero de esa participación de esa Copa Libertadores? Porque era un equipo que en la liga tal vez no estaba tan bien, pero que en la Libertadores volaba, ¿no? Sí, me acuerdo que en ese campeonato, después de haber salido campeones, enfocamos mucho nuestra cabeza en lo que era la Libertadores. Porque aparte que sabíamos que teníamos un muy buen equipo, y sabíamos que podíamos llegar a llegar lejos en esta Copa. Yo creo que es algo que nos frustró mucho habernos quedado afuera en octavos de final, porque después, viendo cómo se dieron los demás cruces, yo creo que hemos llegado mucho más lejos y por qué no hasta la final. Me acuerdo que justo ese partido de Flamengo, que es el que estábamos hablando, era un partido decisivo para nosotros. Teníamos que ir sí o sí a no recuerdo bien si era un empate que nos dejaba adentro. Sí, fue un empate. Y bueno, contra un rival de la magnitud de Flamengo y en su cancha, con un estadio con toda su gente apoyándolos. Y nosotros creo que dimos una cátedra de fútbol, ¿no? Me parece que hicimos un gran partido en todas nuestras líneas, ¿no? No en particular de cada uno. Fue un partido espectacular de todos y ganar de la forma que ganamos. Creo que eso queda en la historia para todos. Tú ya habías jugado en Copa Libertadores, ya la habías ganado, ya habías enfrentado equipos brasileños. ¿Qué les decías, Mauro? Había muchos que no habían tenido esa posibilidad de participar. Elías, por ejemplo, ya había jugado Copa Libertadores, pero no había jugado en Brasil. Chapo también había tenido torneos internacionales. Había algunos juveniles que no tenían tanta experiencia en Copa Libertadores de América y con eso pues tenían esa posibilidad. ¿Qué les dijiste tú antes de este juego? Bueno, digamos, primero teníamos un líder como Rafa, ¿no? Que Rafa hacía que toda la presión caiga en él y bueno, eso ayudaba un montón. Desde mi lado, poder transmitirle la experiencia de lo que es jugar en ese tipo de cancha, de lo que es jugar en Brasil. Los equipos brasileños siempre, los primeros 15 o 20 minutos, intentan
someterte, intentan que te desesperes y cometas errores. Y la tranquilidad era esa, ¿no? Tratar de hacer nuestro juego, que era el de la tenencia, el de poder tener siempre nosotros el control del partido y poder, obviamente, aprovechar las situaciones que tengamos. Ese partido creo que hicimos las cosas tanto defensiva como ofensivamente muy bien, más allá del rival, y nos, digamos, quizás nos impusimos a un equipo como Flamengo, que en ese momento estaba necesitado y que obviamente contaba con grandes jugadores, pero me parece que la clave de ese partido fue la personalidad que teníamos y obviamente el estilo. Nosotros siempre manteníamos ese mismo estilo jugando de local o de visitante, que era de ir a buscar el arco rival, y bueno, eso se notó desde el primer minuto. ¿Cuánto afectó el hecho de que fuera una cancha más grande? Porque la cancha del Maracaná es una de las canchas más grandes del mundo, ¿no? Pudiera parecer un detalle mínimo, pero marca diferencia, ¿no? Cuando tiene ciertas referencias, ciertas distancias ya muy marcadas. ¿Qué tan complicado fue el escenario, Mauro? El Maracaná, la cancha, la afición, las dimensiones, que son los máximos permitidos. No sé si en México hay una cancha tan grande como la del Maracaná. Bueno, la Azteca es grande, y veníamos de haber jugado ahí, de haber ganado. Entonces yo creo que estábamos habituados a lo que era ese marco, pero jugar en Brasil es diferente, es muy, muy distinto la presión que ejerce la gente y por sobre todas las cosas la necesidad que teníamos nosotros de por lo menos ir a buscar un punto. A nosotros los estadios grandes siempre nos iban a beneficiar por la forma que teníamos de jugar, de la posesión y de atacar rápido cuando teníamos la posibilidad, y bueno, se planteó un partido de tenencia y de ataque rápido, y creo que hicimos las dos cosas, ¿no? Cuando teníamos que tener la pelota la tuvimos y desesperar al rival, y cuando encontrábamos los huecos lo hacíamos de manera también punzante para poder lastimar a Flamengo, que en ese momento obviamente tenía la misma o más necesidad de nosotros de ganar el partido. ¿Cuál fue la clave, Mauro? Yo platicaba contigo allá en Brasil y decías, lo digo, ya ha pasado 10 años, Mauro, tú dijiste, tranquilo, que yo a los brasileños les hago gol, los tengo medidos. Sí, siempre he tenido buenos partidos contra los equipos brasileños, o en su mayoría he tenido buenos partidos, y más en partido definitorio, ¿no? Son los que al fin y al cabo quedan en la historia de la gente. Pensá que pasaron 10 años y la gente sigue hablando de ese partido, pese a no ser un partido de distancias finales, pero para nosotros era muy importante dar un golpe de autoridad. Por eso te comentaba la frustración de no haber seguido avanzando en esa copa por el hecho de que sabíamos que podíamos llegar hasta el final. Me parece que cuando se dan un montón de situaciones como las que se habían dado, ¿no? De que el equipo esté tan bien, un entrenador con una idea muy clara y el grupo en un nivel alto, nada, te da lástima no haber avanzado más en esa copa por todo esto que estamos hablando. ¿Recuerdas cómo fue la celebración por ganar? Porque no solamente era superar lo que se necesitaba por lo menos un empate, fue ganarle al Flamengo y calificar, ¿no? También era importante para León, su segunda participación en Copa Libertadores, la primera había quedado en repesca, y ahora se calificaba a los octavos de final, ¿no? ¿Qué se decía, Mauro, en aquel entonces, si pudiéramos recordar, qué eran las reacciones, cuáles eran las reacciones ahí en el vestidor? Por ejemplo, Matosas llegó a la conferencia de prensa donde solamente había dos medios y empezó a cantar una canción de Pagodao, ¿no? En brasileño. Pagode. Pagode, es correcto. Chea de Manías, una canción pues muy famosa ya. ¿Qué nos puedes contar de la intimidad de aquel entonces ahí en el vestidor o ya en el hotel luego de haber ganado al equipo del Flamengo? Bueno, la felicidad lógica de haber conseguido el objetivo y de la forma que se dio, ¿no? Gustavo siempre nos transmitía la misma idea, ¿no? Nosotros teníamos que salir a ganar en cualquier lado, sabiendo que el rival era importante, que tenía sus armas, pero no fuimos a buscar el empate, fuimos a ganar el partido. Y esa era la mentalidad que tenía ese equipo, que creo que la hace diferente a todos los demás equipos que tuvo León, o por lo menos en los que me ha tocado ver a mí. No pensábamos en ir a sacar un resultado, pensábamos en ir a ganar. Y esa mentalidad nos la transmitió Gustavo y el grupo estaba completamente compenetrado con eso. Entonces la felicidad
bueno, del vestuario, de haber terminado el partido con una victoria fue enorme. Y sabiendo que, bueno, venía la parte linda, que eran los octavos de final y esperando rival. Bueno, después se dio que nos tocó un cruce que no fue bueno por el hecho de que volvíamos a jugar a la altura, volvíamos a jugar contra un equipo que nos conocía y sabía la forma que nosotros teníamos, que eso también era una ventaja para nosotros, ¿no? No éramos el equipo de Sudamérica al cual estaban acostumbrados a ver, era un equipo nuevo en Copa Libertadores y bueno, nos tocó un mismo rival que ya no tenía analizado, que juega en altura y quizás fue una lástima no haber pasado por el hecho de haber quedado afuera por el gol de visitante que en ese momento contaba. ¿Esos resultados hacen afición, Mauro? Decía Matos, ¿este tipo de resultados son los que hacen afición? Sí, esos resultados son los que marcan a la afición por sobre todas las cosas, porque pasa el tiempo y la gente se sigue acordando de un partido que, como te dije, no fue determinante, no fue una final, no fue un partido definitorio. Entonces, bueno, hace que el grupo se dé cuenta que está por el buen camino y bueno, eso fue quizás digamos, la cosa mala de haber quedado afuera, pero después vino con algo lindo que fue conseguir otra vez el título en Liga. Sí, ¿qué le faltó a León en esa Copa Libertadores? Porque no solamente lo dicen ustedes, la prensa a la ciudad o al país que yo fuera, la prensa se desvivía en elogios para cómo jugaba el equipo de León. Bolivia, Ecuador, Brasil. ¿Qué le faltó a ese equipo de León para vencer al Bolívar? No, me parece que nos faltó en ese momento un poquito más de cabeza, sabiendo que contaban los goles de visitante, y nosotros el primer partido de local jugamos como jugábamos nosotros, el tú por tú, el ida y vuelta, y pese a que conseguimos un empate, ellos nos metieron dos goles de visitante. Y ahí estuvo un poquito la clave, ¿no?, de nuestra eliminación, por el hecho de contaban y nosotros teníamos que ir allá por lo menos a ganar el partido, o mínimo meter dos goles para forzar una serie de penales. Y en la altura sabemos que eso es muy complicado. Entonces yo creo que la serie nosotros no la perdemos allá, sino que la perdemos en casa por los dos goles que recibimos. Y si me apuras un poquito con el penal que falla Rafa, ¿no?, en la fase de grupos, porque era haber echado ya al Bolívar, ¿no? Bueno, pero eso es muy relativo, porque si te tocaba quizás echarle a Bolívar, quizás parecía un equipo que quedó afuera y era más fuerte que Bolívar. Entonces, la realidad es que con el diario del lunes se pueden hacer muchas conjeturas, pero tocó así, se dio así, y cuando llega algo malo a un equipo que está haciendo las cosas muy bien, siempre es por algo, y el algo era que teníamos que salir bicampeones, y después cómo se dieron las cosas, ¿no? Que el equipo entra desmoralizado, ¿no?, por todo lo que habíamos hablado de la Copa Libertadores, y bueno, la suerte juega un poquito de nuestro lado, más allá de nosotros hacer nuestro trabajo, pero nos depositan en una liguilla, y ahí nos volvemos a encontrar como equipo, y después se da el título que bueno, sería la frutilla del postre para ese gran equipo que habíamos formado. Dijo Javier Azcargorta, el que era técnico del Bolívar, que la suerte es una dama a la que hay que enamorar, ¿no? El León no la pudo enamorar en octavos de final, pero le enamoró en la Liga. El último partido de Liga necesitaban cinco resultados y se dieron, y llegó ese equipo que estaba jugando en Copa Libertadores para jugar una liguilla donde me marcaron 17 goles para ser bicampeones en seis partidos, 17 goles. Sí, una locura de la forma, ¿no? De la forma que nosotros jugamos. Porque veníamos mal, llegamos al partido con Tijuana casi sin chances. Y bueno, después se da lo de la clasificación y esperar 3-4 resultados y se iban dando, y cada vez nos íbamos creyendo más la película de que podíamos estar en la liguilla, y una vez que entramos, bueno, había que jugar al mejor Cruz Azul de un montón de tiempo, que había arrasado en la liga, en la fase regular. Y bueno, así es el fútbol, ¿no? A veces te quita por un lado, pero te da por otro, y a nosotros nos quitó la chance de seguir en la Libertadores, pero nos dio la chance de volver a meternos en el torneo local, y la realidad es esa, ¿no? Que se corona el equipo bicampeón, cosa que no es para nada fácil. No, no. ¿Para dónde tenías tu ticket ya de vacaciones? Porque yo tenía el ticket sacado, sí, al otro día me iba. Obviamente, no vacaciones, volví a mi país, volví a Argentina de vacaciones. Y me acuerdo que no era yo solo, ¿no? Eran todos, porque el que no se iba al país se iba de vacaciones, por una cuestión lógica, porque era casi imposible que se den los resultados que se dieron,
Y es lo que te digo, el fútbol tiene eso, ¿no? A veces te quita por un lado y si vos haces las cosas bien y es para vos, te da por otro. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Hay algunos que están yendo, otros viniendo. Gracias por compartir, gracias por sus likes. Va a quedar este documento ahí. Ya tuvimos las palabras de Nacho González, ya tuvimos las palabras de Mauro Boselli. Ahora es tiempo de una pausa comercial. Regresando, vamos a escuchar cómo lo vivió Elías Hernández, este tipo que puso 3 pases para gol en aquel partido, en un equipo, insisto, que lo ganó todo y que tal vez, ya escuchamos a Mauro dar sus razones por las cuales no le fue mejor en la Copa Libertadores. Elías tiene su versión. Vamos a una pausa, regresamos para escuchar a Elías y no se puede perder el remate con la entrevista desde Brasil que le hicimos a Gustavo Matosas hace 10 años en el Maracaná. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos. De una jornada histórica para el Club León, que fue ganar el que era en ese momento tal vez el partido internacional más importante de la institución en un escenario como el Maracaná. ¿Qué recuerdas de ese partido contra Flamengo? Fíjate que es un gran recuerdo porque si bien se veía difícil que pudiéramos conseguir un resultado positivo ante un rival complicado, en una cancha muy difícil, un estadio emblemático. Entonces, para nosotros era un gran reto y la verdad es que poca gente confiaba en que pudiéramos conseguir un buen resultado y creo que hicimos uno de los partidos que yo recuerdo de los más lindos, donde el equipo salió con mucha personalidad, con mucho atrevimiento y con mucho deseo de ganar, que aparte necesitábamos un resultado positivo. Necesitaban un empate para calificar, Flamengo no iba tan bien. ¿Qué se decía en el vestidor los minutos antes, Elías? Digo, entendiendo el escenario donde estaban, pero también yo recuerdo muchos de tus compañeros decían, ya no nos decíamos si vamos a ganar o no, se preguntaban, ¿hoy por cuántos vamos a ganar? ¿Qué se decía en el vestidor antes de ese partido? No, y literal era así. Fíjate que son de las pocas... de los pocos momentos que a mí me ha tocado en el fútbol donde literal era exactamente por cuántos goles íbamos a ir en cada partido. No nos preocupábamos por el rival, nos preocupábamos más por nosotros hacer bien lo que teníamos que hacer y así fue ese partido. Yo creo que salimos sin presión. Teníamos un entrenador en su momento que le gustaba el buen fútbol y que nos contagiaba esa parte de no importaba el escenario, sino salir a disfrutar, a divertirnos. Y yo creo que eso pasó ese día. Salimos relajados, salimos convencidos de que podíamos sacar un buen resultado y creo que así fue. Un partido histórico que queda en la memoria de toda la gente de León. De lo que se dijo, ¿qué nos puedes recordar? ¿Qué te recuerdas ahorita la frase o algún dicho, alguna broma antes de salir? Que el estadio es una de las canchas, digo, parecida a las de la Azteca, es de las más grandes, ¿no? O sea, es enorme. Recuerdo que fue... Bueno, escuchaba algunos compañeros decir que el estadio estaba lindo para jugar, que era un estadio imponente, que estaba la cancha llena, que había una... sabemos cómo son las barras en el fútbol sudamericano, que la gente estaba bien metida con el equipo rival.
pero lo que más escuchaba era que teníamos que divertirnos, que teníamos que salir a hacer lo que mejor sabíamos, que obviamente la presión era para el rival y no para nosotros. Yo creo que eso funcionó bastante bien. En ningún momento vi a alguien que mostrara nervio, que mostrara una cara de no podemos, de que el rival fuera superior a nosotros, y creo que se resolvió de muy buena manera. Tú pusiste los tres pases para gol, bueno, dos voluntarios, dos. Ahí donde le pegaste mejor todavía. Sí. Fuiste el que puso las tres asistencias en esa ocasión, Elías, ¿qué recuerdas de eso? Oh, bueno, más allá de que haya sido yo el que le tocó participar en los goles, o en este caso las asistencias, me quedo más con el funcionamiento del equipo. Te digo, todo lo que tengo yo en el Club León, yo creo que ha sido de los mejores partidos. El equipo saliendo, jugando bien desde atrás, no pesó el escenario, teníamos la pelota, éramos ofensivos, defendíamos bien, era un equipo muy comprometido. Y me quedo más con esa parte. Si bien obviamente pues siempre es agradable participar en los goles, me toca poner los centros para los goles, pero pues digo, importante el trabajo de todos y que se hizo un gran juego. ¿Puedes dar el pronóstico? ¿El primero esa pelota parada? Primero esa pelota parada en la banda, un centro ahí con perfil no favorable para mis compañeros, pero tenía que ser un centro en dirección al arco para que nada más la peinaran, y así fue. Y el otro, el segundo, fue un centro a segundo palo, ya marca de la casa ya, que Mauro siempre aparecía en segundo palo, y remata bastante bien, inalcanzable para el portero. Y la última jugada viene, si mal no recuerdo, de un contragolpe, que por ahí me dan la pelota, la dejo entrar, y cuando quiero definir, entre la pierna del defensor y la mía, sale la pelota hacia donde estaba Gullit, que termina definiendo de primera y que hizo muy buen gol. Ya ni mencionaste lo que pasó, digo, ya te había tocado jugar Copa Libertadores, pero en ese escenario, ganarle al Flamengo, calificar, porque el equipo no había calificado, el torneo pasado se había quedado en repesca. ¿Cómo sabe después de 10 años, a lo mejor en su momento, pues no sé qué hace dimensionar, no sé si ahora tenga más peso o menos peso? Yo creo que, digo, uno como jugador, si bien en su momento fue importante y a la fecha es importante por el lindo recuerdo que queda, pero como jugador en el momento no lo dimensionas. Te digo, sabíamos que era un partido muy complicado, una cancha difícil, rival también difícil. Se logra el triunfo, después te olvidas inmediatamente de lo que pasó y estás pensando en el siguiente partido, que fue lo que nosotros hicimos. Y ahora, después de mucho tiempo, pues bueno, te das cuenta que pues conseguiste algo que en su momento era complicado para mucha gente y que se logró. Pero también solo queda eso, ¿no? El recuerdo, porque no se consiguió nada más. Entonces fue un partido donde se jugó bien, donde la gente lo disfrutó y donde pues sigue quedando en la historia del club. Yo tuve la oportunidad de seguirlos en esa Copa Libertadores, y la prensa en donde nos parábamos siempre me preguntaban por qué jugaban tan bien, ¿no? Porque llamaba mucho la atención el estilo que dominaban. Ese equipo le alcanza para ser bicampeón. ¿Hubieras cambiado el campeonato por llegar tal vez a una final en Copa Libertadores? Oye, regresaron y rompieron la liga. 17 goles en una liguilla es algo... No sé si lo cambiaría, porque yo creo que lo que es para uno es para uno. Si en su momento no se dio o no se pudo dar una final de Libertadores, digo, fue por algo. No terminamos de hacer las cosas del todo bien para poder conseguirlo, pero creo que el bicampeonato también lo disfruté mucho y fue algo importante en mi carrera. Obviamente cualquiera quisiera jugar una final de Libertadores, pero creo que se hicieron bien las cosas y el club, digo, más allá de no haber llegado más lejos en la instancia de Libertadores, creo que compitió de buena manera. Y Elías, después de que logran ganarle a Flamengo,
¿qué pasa en el vestidor? Pues compartirnos un poco de esa intimidad. Ya pasaron 10 años, a lo mejor en su momento, pues es. Ya se cuenta que ya se rompió el sello. No, fue un momento especial. Lo poco que recuerdo, entramos al vestidor con mucha alegría, mucha euforia. Mucha gente no confiaba en que se pudiera sacar un resultado positivo. Entonces, el equipo salió motivado, salió con mucha confianza. Después nos toca venir, como dices, al torneo acá y el equipo siguió en muy buen nivel. Fue una inyección extra de confianza, de buen ánimo en el grupo. Ahí en su momento, pues obviamente, bueno, te puedo hablar de muchas personas que me tocó ver, el caso de Gustavo, que también yo creo que como entrenador conseguir un resultado en un partido así de importante lo disfrutó mucho. El caso de Mauro, de Rafa Márquez también, digo que estaba Rafa acostumbrado a escenarios de ese tipo y lo vi también contento de darnos cuenta de que el equipo estaba para grandes cosas y no, más allá de eso creo que se disfrutó en su momento, lo aprovechamos y después del juego, bueno, disfrutamos allá, que también regresamos. No recuerdo si al otro día en la tarde o noche, entonces tuvimos tiempo de salir, de cenar, de convivir y de disfrutar. Sí, íbamos a encontrar algunos en el Cristo Corcovado de acá. Sí. Estaban ahí celebrando. Conociendo. Elías, ¿qué le faltó a ese León en la Libertadores? Porque después vuelven a enfrentar a Bolívar. Y digo, ¿qué le faltó? Porque luego regresaron y pues prácticamente califican. Sí, ganaron ustedes, pero con combinación de resultados califican y siguen manteniendo un gran nivel. ¿Por qué no se trascendió más con ese equipo que estaba como tocado en ese momento? Creo yo que la Copa Libertadores, la verdad, conforme vas pasando las fases, te vas encontrando equipos que saben jugar esas instancias. Y creo que en su momento a nosotros nos faltó esa parte. Nos faltó en un momento ser más precavidos, equipos donde ya no te dan los espacios, se te meten atrás, te juegan a la contra, y si nosotros no estamos preparados a eso, no, en su momento nos costó mucho. Enfrentábamos a un rival que por momento nosotros fuimos superiores, pero creo que en cuanto a experiencia en ese sentido nos sacó un poco de ventaja. Y creo que te digo, en esas instancias, la experiencia que van teniendo los equipos es ahí donde se marca. Viaja tranquilo y seguro. Renueva tus llantas con el préstamo Mis Ruedas. Llévate hasta 10,000 pesos con cómodos pagos semanales. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nicolás. Si vienes a León, Guanajuato, no te puedes perder esta parada. Las Tortiluchas combina la historia de la lucha libre con el sabor de las mejores tortas y hamburguesas de León. Con una variada colección de máscaras, figuras, fotos y, como no, ingredientes para tu comida. Y atento, porque si vienes, es probable que te encuentres a alguno de los exponentes de la lucha libre más importantes del Bajío. No te lo pierdas, te esperamos. Bueno, ahí está Elías Hernández, está Mauro Boselli, y yo quiero recordar junto con ustedes la alineación de ese equipo en la portería: William Yarro, Rafa Márquez, Johnny Magallón como lateral por derecha, Nacho González como central por izquierda, Elaris Hernández estaba como lateral por izquierda. En medio campo estaba Gallo, Luis Montes, el Gullit Peña. Y arriba estaba por izquierda Elías Hernández y por derecha estoy buscando quién es el que estaba. Franco Arizala y en punta estaba Mauro Boselli. Ese era el equipo de Gustavo Matosas. Entró el Chapa Delgado por Arizala al 85, Aldo Rocha por Carlos Peña
El Gullit al 85. Iván Pineda por Elías Hernández al 90 más 1. En ese equipo también estaba Sabá, Britos, Cristian Martínez y Sebastián Más. Hoy Sebastián Más es auxiliar técnico de Jorge Baba. Yo le comentaba que estuvimos en Brasil. El equipo de León fue recibido en el centro de entrenamiento de Zico, muy amigo de Tita. Jugaron ambos para el Flamengo y le ofrecieron esas instalaciones para que pudiera entrenar ahí el equipo de León. A ver si el jueves consigo las fotografías que yo les tomé para presentárselas, en una experiencia que fue de verdad impresionante, porque además estábamos en una sede mundialista, en la sede donde se jugó la final de la Copa del Mundo de Brasil. Ahí estuvimos. Narramos el partido para la mejor FM 99.9. El equipo de León le gana en un partido espectacular, excepcional, con amplio dominio, con técnica, con prestancia, con jerarquía. Ver jugar a un equipo mexicano así en una cancha como esta, de verdad dejaba mucha satisfacción. Tal vez no era la mejor versión del Flamengo, pero ese no era el problema del equipo de León, era aprovechar el escenario, un escenario hostil, bien entendido, hostil desde el punto de vista de la presión que hace la hinchada, la torcida del Mengao. Había una pequeña rebanada que no fue utilizada por el equipo de León. Había aficionados mexicanos y leoneses que fueron a apoyar al equipo de León, y la realidad es que yo disfruté mucho ese partido. Hay un momento, a mí en lo particular, yo lo recuerdo bastante bien. Durante todo el partido y previo al partido había una cantidad de cánticos impresionante, incansable, y hay tres momentos en los que esta marea, este mare magnum de apoyo quedó silenciado. Era impresionante el sonido que hacían, pero era más impresionante el silencio cada que León metió uno de los goles. Son resultados que hacen afición, fue lo que dijo Gustavo Matosas. Parte de lo que dijo Gustavo Matosas en una sala de prensa improvisada, porque el auditorio del estadio tiene un auditorio espectacular, el Maracaná, pues ahí estaba la gente del Flamengo. Nosotros estuvimos evidentemente donde estuvo Gustavo Matosas, en estreno y en exclusiva por primera vez en YouTube. Son las palabras de Gustavo Matosas luego de una de las gestas más importantes en la historia del club, haber ganado al conjunto del Flamengo de Brasil. ¿Listo? Excelente. Profe, defínanos la experiencia que acaba de vivir antes de entrar en situaciones de tag, de juego. La experiencia que acaba de vivir ahora con su equipo, con este equipo de León, con el que usted ha armado, con el que ha llevado aquí en el Maracaná. Bueno, creo que hoy ha sido un día histórico. Yo vi al León jugar y ganar el Maracaná. Así que hoy es un día histórico para todos nosotros. Somos un equipo que viene del ascenso, que soñamos mucho tiempo con esto. Y afortunadamente, gracias a los jugadores, hoy hemos cumplido una meta más. Estábamos en el ascenso hace 2 años y medio más o menos, así que yo vi jugar al León cuando gané Maracaná. Todo comenzó en un partido contra Correcaminos, jornada 1, hace 3 años. Hoy, 3 años después, esto continúa ganando en el Maracaná ante el Flamengo, un pase a segunda ronda de Copa Libertadores. Sí, mucha gente podría decir que aún no ganamos nada, más allá del campeonato clausura, el ascenso, el campeonato de primera división del campeonato pasado. Pero estos son los partidos que tenés que ganar. En un escenario histórico como el Maracaná, como es el Azteca. Hoy, este es un partido que hace muchos hinchas. Hace más hinchas. Hace a niños ver cosas que no sabes cuándo van a volver a pasar. Así que es un gran sueño. Los jugadores se pasaron. Hoy volví a disfrutar. Eso para mí era muy importante. Creo que el mensaje sirvió. Hoy volví a disfrutar de mi equipo. Y más acá en Maracaná, disfruté muchísimo. 3 goles, buen juego, un rival muy duro como el Flamengo. Disfruté enormemente el partido. ¿Puede revertir el pensamiento que tenías unos días? ¿Cuál? Cuando mencionó que pues, estaba ya un poquito, estaba terminando su ciclo. Si mi equipo sigue jugando así, yo sigo disfrutando, y el equipo se refuerza, y puedo seguir muchos años, no lo sé. Pero yo tengo muy claras las cosas. Y no voy a engañar a la gente. No voy a decir eso. Pero a otros, yo no. Yo a la gente de León le voy a decir la verdad. Matosas, ¿cuál es la análisis que você faz dos atacantes, Bozelli y Arizala,
o Bozzelli saiu dizendo que você é como um padre para todos os jogadores. Qual a análise que você faz desses jogadores? Bom, eu acho que no León tenho grandes jogadores, o Flamengo é um grandíssimo time, tem uma torcida fantástica, o León também. E eu fico muito agradecido pelas palavras do Bozzelli, mas eu acho que hoje é uma vitória maravilhosa que os jogadores conseguiram aqui no Maracanã. O importante, eu acho, do grupo que a gente tem é a união que tem no grupo. A exigência é muito grande. Eu sou um cara exigente, muito exigente. Mas se o jogador compre, o time vai ganhar, não tem jeito. Gustavo, decían los jugadores que tenían que respaldar ahora en la cancha. A horas del partido decían, ahora nosotros tenemos que respaldar al entrenador. ¿Se siente respaldado por sus jugadores? Sí, siempre, siempre. Siempre me siento respaldado. Pero cuando yo no disfruto, no disfruto. Hoy volví a disfrutar. El día de Melec en casa disfruté mucho el partido. Hoy disfruté, hoy el León volvió a jugar como me gusta a mí, como entreno, como practico, como les exijo, que sea. La prensa dijo hasta caso cuando ustedes ganaron en el Estadio Azteca el título. ¿Hoy se puede decir maracanazo? ¿Se puede titular mañana en los periódicos maracanazo? Primera participación de León en el Libertadores contra Flamengo, que debe tener 17, 18, un título mundial. Y sí. Yo creo que sí, Paco, no sé vos qué pensás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos qué pensás? Pues yo creo que usted es el que tiene que decir. No, pero vos siempre dices eso. Tú tienes que decirlo. Ah, yo creo que estaría bueno, sí. Sí, porque los jugadores se lo ganan. A todas, você chegou aqui falando que estava cantando um pagodão. Que pagode é esse que você está cantando? Não, eu lembrava quando eu morei aqui, mas é muito velho, né? Qual é a música? Ah, Raça Negra? É. Sabia que amanhã eles vão fazer show? Não sabia, não. Aqui em Rio de Janeiro? Eu gostava, quando eu morava aqui, gostava muito. Qual é a música? Como era? Cheia de Maria. Bueno, ahí están las palabras de Gustavo Matosas y con eso terminamos en lo que ha sido este programa histórico para recordar lo que fue de León en la Copa Libertadores de América, que enfrentó al Bolívar, que enfrentó al Emelec, que enfrentó al Flamengo y regresó para ser eliminado ante el Bolívar. Una lástima porque ese equipo me parece que jugaba muy, pero muy, muy bien. Al final coincide Elías y Mauro, que faltó ser un poco más cancheros. En fin, ya es 9 de abril, hoy hace 10 años el equipo de León vencía al Flamengo de Brasil, lo vencía en Brasil. Cierto, no superó a ningún mexicano, ¿no? No superó lo que habían hecho otros equipos, es verdad, pero para la historia del club haber ganado en una Copa Libertadores, aparte, tengan contexto, 2014, tenía 2 años de haber subido de primera división. 2 años. Unos meses más tarde, a este equipo lo invitarían a jugar el Joan Gamper, un torneo, una copa amistosa, donde se presenta el Barcelona en Sociedad. También ahí estuvimos, hace ya, vamos para 10 años. Hoy que las cosas no andan bien, hoy que esta directiva ha tenido ciertos desaciertos, también es válido recordar este tipo de cosas porque son con las que se construye el ideario, se construye con triunfos, con derrotas, pero también con momentos históricos como este, lo que vuelve rico a un club. No siempre se puede ganar, no siempre se puede ser la vanguardia, ¿no? Hay muchos problemas, no se puede todo. Me parece que este archivo, este documento que queda aquí hoy en Golipuerta, pues debe preservarse por mucho tiempo, ¿no? Es un bonito recuerdo, no es justificación, hoy el equipo está mal, pero es un recuerdo, hay que aquilatarlo. Sabrá Dios cuándo se va a jugar a Copa Libertadores de América. Allá estuvimos, ustedes estuvieron con nosotros, y para nosotros fue un gusto compartirles el ayer, hace 10 años, a Nacho González y a Gustavo Matosas, y también haberles compartido a Bozzelli y a Elías hablando de eso hoy, 10 años después. Gracias, Omar. Gracias, Caja Popular San Nicolás. Gracias, Tortiluchas. Gracias. Gracias de verdad también a toda la banda de Topcon Vallarta que se quedó con nosotros. Nosotros tenemos que despedirnos ya 2 horas. Ya es hora de ir a dormir, señoras y señores.
placer estar con ustedes. Son las 12 de la noche con 13 minutos del día martes 9 de abril, 10 años después del triunfo de León ante el Flamengo. Mi nombre es Paco Vera, mañana lo espero a las 2 de la tarde, Fútbol al Día. A las 7 de la noche, Radar Sports, a través del canal 6.1 y el 88.9 de FM, respectivamente. Cuídense mucho, buena noche.